Hola. ¿Hola? ¿Se escucha? No, no ¿Se escucha? ¿Hola? se escucha. ¿Se escucha bien? Si lo podemos subir un poquito, que parece que no se escucha. ¿Ya? Bueno, eh, bienvenidos y, y bienvenidas a todos y a todas a a este acto que lleva por título el populismo a debate, que no es otra cosa que la presentación del último libro de Carlos Fernández Diria, que, que lleva por título En defensa del populismo, eh, os hemos engañado un poco, porque el populismo a debate yo creo que aquí en la mesa más o menos el mundo, o sea, que los ponentes estarán casi todos de acuerdo. Eh, entonces la cosa es que posteriormente, una vez hayan intervenido los, los ponentes y hayan tenido su una especie de diálogo entre ellos. Eh, toméis la palabra vosotros y vosotras. Eh, y bueno, pues, pues, una cosa que ya se dejó de hacer en la universidad complutense de madrid, eh, allá por bolonia, que es la de pensar, que es la de hacer justicia a la academia, eh, y que es la de, bueno, ponerse a leer, ponerse a estudiar libros de verdad eh, en lugar de papers eh, y artículos que sean introducción a la introducción. Y bueno, yo creo que con, con este acto y, y con los profesores y, y profesoras aquí presentes, creo que dignificamos un poco la universidad, creo que dignificamos bastante lo que es la universidad pública y, y a la vista está que la gente quiere estudiar, que la gente tiene interés eh, porque el hall está lleno, están habilitando otra cosa, pido disculpas porque la organización como siempre me sobrepasa. Eh, y en el hall no ha podido pasar todo el mundo, el aforo está lleno y van a habilitar una especie de proyector con sonido y así. Lo siento y, y, y para otra vez intentaremos conseguir un, un espacio más grande. Eh, el streaming lo podéis seguir en directo eh, por podemos.info barra directo. Y, y bueno, eh, supongo que ahí habrá comentarios tal, incluso los podremos recoger por si, por si hay algo que se pueda poner aquí en la mesa. Eh, como iba diciendo... Eh, este acto dignifica la, la universidad, dignifica bastante la Facultad de Filosofía, que está, viendo, está sobreviviendo a unos ataques furibundos eh, por parte del Gobierno del Partido Popular, en concreto con la ley 11 que pretende quitar la asignatura de filosofía de bachillerato para poner asignaturas, pues no sé, quizá educación emocional. A lo mejor habrá que leer a Paulo Coelho en esa asignatura. En lugar de la historia de la filosofía. Entonces, pues pues, yo creo que, que os explico un poco la estructura del acto y, y a continuación ya directamente les, les doy las palabras a los ponentes. Eh, ah, por cierto, o sea, es un acto académico. O sea, es que se me olvidaba de esto. Es un acto académico por lo cual, o sea, Pablo está en calidad de secretario general de Podemos, es cierto, porque uno no puede dejar de ser lo que es por mucho que se vista diferente. Eh, y pero también está en calidad de profesor honorífico de la, de la Universidad Complutense y yo quiero decir también que como militante de Podemos me enorgullezco de que mi secretario general sea un intelectual, un profesor comprometido y no otras cosas. Eh... Tenemos en la mesa a Inma Ingala, que es profesora de, de filosofía aquí en, en esta casa. Que es experta en Freud y en Lacan, creo. Eh, es experta, por mucho que diga que no. <laughs> Tenemos a Luis Alegre, que, aparte de secretario general de la Comunidad de Madrid de Podemos, es profesor de filosofía también en esta casa. Y bueno, y el autor del libro, que es Carlos Fernández Liria, que, como todos sabéis, es un marxista empedernido. Eh, <laughs> y, y bueno, eh, entonces, sin más, hablará primero Carlos, presentará el libro, a continuación hablará Emma en Maingala. Eh, luego hablará Luis y finalmente hablará Pablo dejaremos después un, un, unos minutos para que se interpelen entre ellos por si surge no sé otro libro eh, y a continuación les, les damos la palabra os damos la palabra vosotros y a vosotras al ser un acto académico la, las preguntas por favor que sean que se ciñan al sentido del acto o sea yo diría que no Entra en la responsabilidad de cada uno y de cada una pero que no entran no caben preguntas sobre pactos, sobre no, o sea, yo eso ya lo dejo a la responsabilidad de cada uno y cada una, pero, pero que siempre es un buen pacto. Y, y bueno, pues, pues eso, las preguntas, eso sí, eh, para que todo el mundo pueda hablar lo más breves posibles, o sea, de tres a cinco minutos, no mucho más. Y, y bueno, esperemos que, que sea de vuestro agrado y de verdad pedir, o sea, insistir en pedir disculpas a la gente que se ha tenido que quedar fuera y que para la próxima vez habrá, habrá solución. Pues, Carlos. Bueno, pues en primer lugar, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, es una enorme alegría para mí y al mismo tiempo me da un poco de apuro, sinceramente, pero eh, la alegría es inmensa. El paraninfo lleno eh, no se oye. ¿Por qué? Eh, pero ahora se oye, quizás tengo que acercarme más. Decía que muchísimas gracias por estar aquí, que es una enorme alegría ver el Paraninfo lleno, aunque efectivamente bueno pues también me dé un poco de apuro porque tengo parte de protagonismo en esta historia y eso siempre pues uno lo lleva como puede. ¿no? Eh, tengo que agradecer muchísimo a Dani Corral, eh, un antiguo alumno mío, que en realidad todavía es alumno mío, me parece, bueno, más o menos, ¿no? eh, eh, que ha organizado este acto eh, y que se ha matado para organizarlo y mira qué bien ha salido. ¿no? Eh, y bueno, también, por supuesto, agradecer a, a Pablo que, teniendo una agenda tan tremendamente complicada, pues, no sé, haya hecho este gesto insólito de presentar un libro mío. Eh, yo es una cosa con la que no habría soñado si no llega a ser porque Dani Corral se metió por medio. Eh, <laughs> Bien, eh, voy a decir cuatro palabras sobre el libro. Eh, yo creo que es mejor, efectivamente, que comience yo planteando el tema, eh, puesto que, efectivamente, como ha dicho Dani, es un acto académico y, bueno, yo creo que es un tema muy importante en filosofía. Voy a intentar explicar por qué y después eh, pues que comenten los otros ponentes y después ya comentáis vosotros. Yo voy a comenzar eh, con una frase de Chesterton que mil veces repito, ¿verdad? Eh, esa frase que dice Chesterton, el hombre solo puede revelarse si es conservador, al menos lo suficiente para haber conservado algún motivo para revelarse. Me parece una frase muy profunda. Solamente podemos revelarnos contra lo establecido si en algún sentido somos conservadores, al menos haber conservado algo, algún motivo para revelarnos. El libro, además, se, eh, se abre con otra cita de Chesterton, que la puso Luis Alegre en la introducción, que habla de los jacobinos y que dice así. Dice, los jacobinos sabían no sólo contra qué sistema se rebelaban, sino, lo que es más importante, sabían también contra qué sistema no se habrían rebelado, en qué sistema sí que habrían depositado su confianza. Eso es muy importante. Yo creo que eh, es vital. En el mundo político, y es un axioma para mí imprescindible de la filosofía política, saber qué sistema quieres defender, qué sistema hay que defender. En política hay que tener muy claro que es, en definitiva, aquello que merece ser defendido. Y esto que merece ser defendido es el tema, yo creo, de en realidad toda la historia de la filosofía desde el principio. Puesto que en realidad, por ejemplo, pues la apología de Sócrates, cuando Sócrates está, está defendiéndose ante el tribunal, toda su argumentación consiste en decir, bueno, vosotros, mis jueces, vais a perder algo y yo voy a perder la vida, pero eso algo que vosotros vais a perder es más importante que la vida, porque vosotros vais a perder aquello por lo que merece la pena estar vivo. Bueno, pues eso por lo que merece la pena estar vivo, creo yo, que debe de ser aquello por lo que merece la pena luchar políticamente. Y eso, naturalmente, te obliga a, a, a establecer pues algo así como una gramática de la dignidad, puesto que lo que viene a decir Sócrates es, es que hay algo más importante que la vida, que es la dignidad para poder vivir la vida mereciendo vivirla, ¿no? orgulloso de vivirla, ¿no? Pues bien. Es verdad que esto de la gramática de la dignidad luego ya es un poco más complicado. Ahí sí, ahí ya tenemos que empezar a leer la historia de la filosofía y los filósofos efectivamente son muy difíciles y a veces muy crípticos. Pero bueno, digamos que yo mi firme convicción, y en este libro lo he intentado plasmar eh, detalladamente, ¿no? eh, es que toda la historia de la filosofía es una reflexión sobre qué es esa gramática de la dignidad que nos permite actuar en política, actuar en política teniendo muy claro qué es lo que merece ser defendido en política. Y en concreto suelo llamar eh, ilustración a toda la corriente, no solamente a la ilustración propiamente histórica, sino a toda la corriente que arrancando de Sócrates tiene muy claro este programa político. Hay que, hay, el programa político tiene que consistir en poner en juego algo que es irrenunciable. Por ejemplo, si lo coges en Kant... Pues efectivamente Kant nos dice que hay una cosa que es la meta de toda empresa política, que es absolutamente irrenunciable, que nadie puede poner en duda si quiere moverse en política, porque además sería ineficaz. Pero es que además sería ineficaz, eso es lo de menos. Es que el asunto es que ni siquiera merecería ya la pena ninguna lucha política. Dice que es la, la República Nouménica, le llama Kant, ¿no? La República Nouménica. Algo así dice, como que una ciudad. En la que los que obedecen la ley sean al mismo tiempo colegis, colegisladores. ¿no? Bueno, pues esta idea, efectivamente, de eh, una república, de una auténtica república, digamos que es eh, la idea irrenunciable políticamente. Es lo que solemos llamar nosotros, efectivamente, en el mundo político, pero nosotros me refiero en este caso a, a nosotros, eh, que, pero no a nosotros aquí, sino a nosotros todos en el mundo político, desde Rajoy hasta Pablo Iglesias, ¿no? Pues un orden constitucional en Estado de Derecho. Un orden constitucional en Estado de Derecho es un sistema muy complicado, muy bien pensado, de pesos y contrapesos legales materialmente institucionalizados, materialmente encarnados en instituciones, muy bien pensadas para que este sistema de pesos y de contrapesos permita que la ley tome la palabra y que no sea el derecho el que esté en estado de sociedad, que no sea la ley la que esté en estado de sociedad, sino que sea la sociedad la que esté en estado de ley, que sea la sociedad la que esté en estado de derecho. Es lo que en inglés se llama el imperio de la ley. ¿no? Bueno, pues primera tesis. Esta, esta república, esta idea irrenunciable, ha sido pensada y muy bien pensada por gente que pensaba muy bien. Y esos se llaman filósofos. Sí, son los filósofos. Eh, bueno. Por tanto, eh, hay que preguntarse ¿les vamos a llevar la contraria? Vamos a llevar la contraria, vamos a cometer la osadía de llevarle la contraria a Rousseau, a Kant, a Robespierre, a Montesquieu. Vamos a llevar la contraria a Platón y Aristóteles. Vamos a Aristóteles. Sí, en algunas cosas sí, evidentemente, pero en la, en, el, en la medida en que conseguimos que el programa político sea resumido por Kant con una meta irrenunciable, en eso le vamos a llevar la contraria. Hubo efectivamente toda una tradición del marxismo que les llevó la contraria. Que llevó la contraria a, esta, a este proyecto político. Porque, bueno, esto del orden constitucional en Estado de Derecho eh, apareció de pronto como, no sé, como la ideología burguesa por antonomasia que había que superar al mismo tiempo que se superaría el capitalismo. El negocio fue, a mi entender, ruinoso. Ruinoso. El asunto es que, en ese sentido, como repito tantas veces, en, siempre que me ponen un micrófono delante, en es, eh, siguiendo ese camino, lo que ocurría era que nosotros regalábamos al enemigo toda la filosofía de la ilustración regalábamos a Kant, regalábamos a Robespierre, regalábamos a Montesquieu, regalaba, regalábamos a Jefferson a los padres fundadores de la Constitución americana, le regalábamos a gente muy inteligente y nosotros nos quedábamos con Stalin, con Mao y con Tony Negri. Eh, más o menos por resumir un arco bastante amplio, ¿no? Y bueno, yo creo que ese no es un buen negocio, es un negocio nefasto. Nefasto. Mao a lo mejor era muy inteligente, yo no lo sé, pero era chino y se le entiende muy mal. Y cuando, y cuando se le entiende muy mal, eh, y él probablemente entendía muy mal a Hegel cuando lo leía en alemán. En fin, es un diálogo casi imposible, lleno de dificultades. Y luego, por otra parte, el proyecto político que pone en juego esta, esta alternativa es el proyecto político de una especie de hombre nuevo eh, que cada vez que se ha puesto en práctica políticamente, pues. Como era un hombre nuevo que estaba por encima del derecho, por encima del orden constitucional, por encima de la ley, por encima de la ideología burguesa que se llamaba, entre comillas, pues eh, era un hombre nuevo muy extraño, ideado en el mejor de los casos por el Che Guevara, pero en el peor de los casos por Kim Il-sung. ¿no? Y claro, eh, el de Corea, pero no el, el hijo, sino el padre, ¿no? que fue el que empezó la, el rollo. ¿no? Eh, los exper el experimento resultó, podríamos decir, que históricamente. Vamos a decir genocida, genocida, porque efectivamente hubo varios genocidios en juego. Eh, no, eh, estos otros filósofos que he nombrado, pues lo que piensan es que ellos también habían reflexionado sobre el hombre nuevo. No te fastidia, claro que era el hombre nuevo. Lo que pasa es que el hombre nuevo para ellos era lo que llamaron ciudadano, y con el ciudadano teníamos hombre nuevo más que de sobra. Es el hombre nuevo de la historia de la filosofía, el ciudadano. ¿Realmente vamos a ser tan insensatos políticamente de llevarle la contraria a toda la historia de la filosofía? Desde luego en la Facultad de Filosofía no. No sé, en la Facultad de Políticas eso es otro rollo. En la Facultad de Filosofía no cometemos ese tipo de errores. Bueno, en general, ¿no? En general. Aunque solamente sea porque porque a, a, a base de de a los filósofos acabamos dándonos cuenta de lo difíciles que son y de lo inteligentísimos que son. Y que conviene no pasarte de listos. con ellos. Eso una una frase comienza diciendo diciendo así yo yo que que tengo tengo que criticar a Kant es ya sabemos en filosofía no, que esa frase vamos, que va vamos va una tontería. no, no, porque no, no, pueda que pueda criticar nada ni a a ni a Montesquieu ni a Rousseau. Eh, ¿por qué no, a no, son demasiado listos. no, 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 de listo con los filósofos. no, no, es no, es es no, que es no, 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 ese efectivamente puedes montar polémicas, claro que puedes poner, pero con muy, bueno, una vez que la osadía, la osadía del primer curso ha quedado ya muy, muy, muy atrás, ¿no? Y con mucha modestia sí que se pueden montar polémicas, pero ya con mucha modestia. Bueno, la tradición marxista no fue precisamente muy modesta. Leyó muy mal la historia de la filosofía bueno, y el resultado fue nefasto. Vale, con esto lo que he hecho, pues he hecho un canto, he hecho un canto a eh, los filósofos de la ilustración que los marxistas consideraron filósofos burgueses, y además he hecho un canto a, a algo que también podría cantar, no sé si por bulerías, este pues, por ejemplo, no, Rajoy sería por Muñeiras, ¿no? Y Susana, y Susana pues, por bulerías, ¿no? Bueno, pues no. Eh, es verdad que ese canto que hacer, tiene que hacerlo cualquier persona que se quiera mover con sentido en el mundo político, eso es cierto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos caracteriza a los que nos calificamos, como ha dicho Dani Corral, todavía, aunque sea una cosa tan anacrónica, de marxistas? Bueno, pues entre otras cosas que hay muy malas noticias para este proyecto político, que hay muy malas noticias. Por cierto, que la... la, la, la el término malas noticias se lo copia Jorge Alemán aquí sentado eh, porque efectivamente hay dos tipos de malas noticias unas que provienen de Marx y otras que provienen de Freud, podríamos decir, o unas muy bien pensadas por Marx y otras muy bien pensadas por Freud. Las de Marx, como ya me conocéis muchos de vosotros y ya estáis hartos de escucharme a ese respecto, pues no las voy a resumir muy rápidamente. O sea, el, el problemilla es que lo que Marx descubre es que bajo condiciones capitalistas de, la, eh, de producción la ilustración pues, funciona muy mal. Funciona fatal. Es que funciona tan mal, tan mal, tan mal que el orden parlamentario se convierte en la coartada de una dictadura, la dictadura de los poderes financieros. Y eso es verdad, pero claro, de ahí no tienes que concluir que el orden parlamentario es el enemigo. El enemigo son los poderes financieros y lo que hay que salvar es el orden parlamentario contra los poderes financieros. Y además todo eso es un discurso relativamente fácil de entender, que se puede presentar incluso por televisión en Telecinco, vamos, o en, o en la cadena que sea, ¿no? No quiero hacer propaganda ahora que está aquí la prensa, ¿no? ¿Eh? Se puede explicar, mira, no tenemos nada contra el orden constitucional, contra el orden parlamentario en Estado de Derecho. Es todo lo contrario, es lo que nosotros defendemos. Lo que pasa es que queremos defenderlo de vosotros, que defendéis una dictadura financiera que lo convierte en una patochada, en una cueva de bandidos, que convierte el Parlamento en una cueva de bandidos y convierte la Constitución en un papel mojado en cada minuto de la vida política. Eso es obvio, claro. Eso me parecía una cosa obvia, no era tan difícil de comprender, pero joder, yo no sé por qué al final resultó difícil. Durante todo el siglo XX resultó difícil decir una cosa así, pero ahora se está empezando a decir. El otro tipo, ¿qué? El otro tipo de mala noticia, efectivamente, proviene de, podríamos decir, el universo Freud. Voy a decir alguna palabrita a este respecto, para que nos hagamos alguna idea y también para que reflexionemos un poco sobre nuestra propia consistencia política eh, desde un punto de vista casi antropológico. ¿no? De esto trata mucho el libro, porque el libro, claro, trata del populismo. Yo diría que el populismo se explica precisamente pues, desde el lado, efectivamente, de las pasiones, de las emociones, de, las de los verdaderos resortes que mueven a un pueblo. Y los verdaderos resortes que mueven a un pueblo no siempre coinciden con lo que la ilustración querría. Puesto que la ilustración lo que habría querido siempre es que el pueblo se moviera en base a un resorte llamado educación, la educación de Rousseau. Al pueblo lo educas y entonces el pueblo se convence de, de que hay que cumplir la ley y entonces el pueblo eh, inmediatamente se constituye con arreglo a la, a la consistencia de un Estado de Derecho. Bueno, pues esto es un poco más complicado, porque hay alguna mala noticia por el camino. La razón para funcionar necesita del lenguaje. Y además el lenguaje para los seres humanos no es como para los ángeles, que no tienen sexo. El lenguaje para los seres humanos es un lenguaje materno. Materno quiere decir que hablamos lenguas maternas, vamos a decir. Hablamos, no hablamos el lenguaje de la razón. Hablamos castellano, hablamos italiano, hablamos lenguas romances. Lo que se suele llamar lenguas maternas. Hombre, claro, esto lo coge un psicoanalista y dice pues desde el mismo momento en que has metido a la madre y has metido al padre, y siempre de alguna manera el padre y la madre están haciendo cochinadas a tus espaldas, con lo cual ya las has cagado, ya eres un Edipo, y ahora vamos a ver si puedes realmente, vamos a ver si puedes realmente razonar. O esto va a generarte un montón de problemas. Bueno, ya vemos venir ya vemos venir la mala noticia desde el primer momento. Se dice que el hombre es un animal lingüístico, que es un animal que habla que es un ser con lenguaje, que lo que más caracteriza al ser humano es el, es el lenguaje. Esto es verdad desde un cierto punto de vista, pero desde otro punto de vista no es verdad. El ser humano no es como los ángeles que nacen hablando o que no nacen, son creados hablando. El ser humano no nace hablando. Es un bebé que no nace hablando, que tiene que aprender a hablar y que además tiene que aprender a hablar en un ambiente cargado sexualmente. Tiene que aprender a hablar desde el sexo. Es decir, que el ser humano, desde, igual que se puede decir que el ser humano es un ser lingüístico, se puede decir que el ser humano no es un ser lingüístico, es un ser que se incorpora al lenguaje. Y lo que no está muy claro, que es lo que yo creo que hay que entender con la mala noticia freudiana, es si el ser humano es capaz de sostenerse en el lenguaje mejor que un trapecista en una cuerda floja. El ser humano se mantiene en el lenguaje como un trapecista en una cuerda floja, está a punto de caerse todo el rato, todo el rato. Es un ser con infancia. Y eso introduce problemas. Porque infancia quiere decir que hubo un momento en nuestra vida en, en el que no, no sabíamos hablar y en el que teníamos que aprender a hablar. Y en el que no entendíamos algo tan sencillo como, por ejemplo, los problemas personales. Es muy sencillo eso de. Eso no lo podía explicar Espinete, eh, No lo podía explicar eso de alto, bajo, yo, tú, él. No, yo, tú, él no. Alto, bajo sí, pero yo, tú, él no. Porque yo tú él es una cosa muy complicada, porque claro, decir yo tú él es algo así como decir, mira, te voy a explicar, Juanito, eh, todo yo es un tú, cuando le habla un tú, que es un yo, que es un yo para él, pero que él es un yo también, que es un... Es un él para el yo que está siendo contemplado por un él que también es un yo y que también es un tú si le diriges la palabra. Es un lío demasiado complicado. No, Spinetti nunca pudo conseguirlo. Hay un momento en que los niños efectivamente no entienden los problemas personales o no los manejan bien, se incorporan mal a ellos. Tú le dices, lo hago yo, lo hago yo, dice el niño. Tú le dices, pues hazlo pues, tú. Y el niño dice, no, tú no, lo hago yo. Eh, eh, no ha entendido, no ha entendido, no ha entendido lo que le estás diciendo. Sí, hay momentos... Bueno, entonces, bueno, pues ese ese subirte al carro de los pronombres personales, subirte al carro del lenguaje hablando en primera persona, que es la forma en la que hablan las personas que tienen salud mental, bueno, salud mental neurótica, como todos somos neuróticos, evidentemente, pero bueno, que no somos psicóticos, o, o hasta que se diga lo contrario, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues ese subirse al carro tiene una pre, tiene una historia, que es la prehistoria de nuestra vida adulta, esa prehistoria de nuestra vida adulta, que es la infancia, bueno, pues es algo con respecto a lo cual la vida adulta tiene que constantemente pagar un tributo y eso es lo que precisamente cuenta freud en toda su obra creo yo vamos bueno lo voy a decir de una manera un poco gráfica digamos que esto el primer, el primer tributo que tienes que pagar como adulto que habla es que al mismo tiempo que intentas comunicarte siempre estás haciendo otra cosa a la vez siempre estás haciendo otra cosa. No solamente estás hablando, al mismo tiempo siempre estás haciendo otra cosa. Eso, en clase suelo poner un ejemplo que yo creo que es muy significativo. Es, eh, se nota muy bien, por ejemplo, cuando hablas con un pedante, cosa que en la Facultad de Filosofía, por cierto, también es bastante habitual. ¿no? O sea, cuando hablas con un pedante, muchas veces te ocurre que te da la impresión de que al mismo tiempo que está hablando contigo está haciendo otra cosa, que es, no sé, escucharse a sí mismo, gozar de sí mismo, mirarse en el espejo. De hecho, tú le hablas y te da la impresión de que no te responde, sino que sencillamente, a lo mejor si es educado, te deja hablar, pero luego continúa por donde estaba y ni siquiera te ha escuchado. Comunicación no hay. Con un pedante pedante no hay comunicación. Lo que hay es que en un determinado momento empiezas a sentirte que ese tío te está utilizando para hacer otra cosa distinta que hablar contigo, que es en definitiva hacer una cosa consigo mismo, es decir, es lo que se llama masturbarse. Es decir, es un tío que se está masturbando contigo, ¿no? Que es una cosa. Bueno, sí, este es un libro que trata fundamentalmente de la masturbación. Para mí el populismo es fundamentalmente la forma en la que un pueblo se masturba. Y tú no puedes actuar políticamente, no puedes actuar políticamente sin dejar al pueblo masturbarse. Eh, eso está claro, porque si no, no te va a escuchar. Ahora tendrás que hacer algo con eso. Eso es verdad, ¿no? Igual que intentas hacer algo con un pedante, en un determinado momento le agarras y le dices, "Mira, cállate, déjame contestarte." O sea, a ver si se te pasa un poco este este galimatías que estás montando, ¿no? Eso también nos pasa haciendo el amor muchas veces. Estamos haciendo el amor y de pronto nos damos cuenta de que la persona que está haciendo el amor con nosotros no está haciendo el amor, que está masturbándose con nosotros, que puede estar muy bien, yo no digo que, que no. Por supuesto que puede, puede ser una práctica magnífica, pero en cualquier caso, pues eh, ocurre que de pronto te das cuenta de que más que hacer algo contigo, lo está haciendo consigo mismo. Y entonces dices, bueno, eh, puede estar muy bien, pero no es lo que lo que creí que estábamos haciendo, entonces cambias el registro, cambias el registro, por ejemplo. ¿no? Bueno, bueno, ¿y por qué no va a ocurrir eso en el mundo político? Es decir, ¿cuántas veces ocurre que estamos haciendo algo políticamente y en el fondo estamos haciendo algo con nosotros mismos? Voy a decirlo de una determinada manera. Vamos a ver, eh, por decirlo eh, en resumen. Porque tampoco tengo, quiero hablar muchísimo rato, porque tengo que dejar paso a, a, a todo lo demás. ¿eh? En resumen, el ser humano, mmm, al mismo tiempo que es un animal que habla, también es otra cosa que un ser humano. Es un simio, es un simio. Y al mismo tiempo que el ser humano está hablando, hay un simio que se está masturbando con el lenguaje, podríamos decir. Vamos a admitir este esquema. Bueno, para mis alumnos de antropología este es el esquema básico de mis clases de antropología. No solamente hablamos, al mismo tiempo somos nuestras palabras son el instrumento que permite a un simio, al simio que todos llevamos dentro, masturbarse con nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al mismo que al, al, en el momento en que hablamos est estamos introduciendo en nuestra palabra todo el tiempo síntomas de otra cosa. Síntomas de otra cosa. En nuestro lenguaje están ocurriendo todo el tiempo cosas que no tienen que ver con lo que queremos decir y queremos expresar y queremos comunicar, sino que tienen que ver con los efectos de que el simio esté masturbándose a nuestras espaldas. Y esos son actos fallidos, distorsiones. Eh, 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 que te tiemblan las manos, que de pronto eres un neurótico obsesivo que no puedes pisar la raya de las baldosas, eh, que sí, que hablas, hablas, claro que hablas y te comunicas, pero te pones colorado porque eres tímido, en fin, toda una suerte de efectos secundarios, de síntomas neuróticos o no neuróticos, más o menos, depende cómo los clasifiques, ¿no? que infestan nuestro lenguaje. Bueno, pues políticamente, porque bueno, esto sería muy largo de hablar, con respecto si estuviéramos aquí hablando de, de, la neuro, de la teoría de la neurosis. Pero vayamos a la política. Pues digamos que de pronto tienes la sensación de que muchas veces que creemos tener discusiones ideológicas, eh, estamos haciendo otra cosa distinta que discutir argumentos ideológicos. Hay un filósofo francés que cito mucho en el libro Regis Debray que, que decía que las ideologías, al mismo tiempo que decir lo que decían, actuaban de otra manera en el pueblo. Era cuando el pueblo ha perdido su patria, entre otras cosas porque la proletarización ha arruinado las patrias, las ideologías se convierten en patrias ideológicas, patrias ideológicas. Y entonces lo que más cuenta es la pertenencia a esa patria. Cuenta mucho la pertenencia a una ideología. Muchas veces creemos estar discutiendo argumentos y en realidad estamos compitiendo en lógicas de pertenencias. Lógicas de pertenencias. Es decir, siempre que cierras un grupo, de alguna forma estás montando una especie de patria. Y esa patria es una patria a la que se intenta pertenecer desesperadamente, sobre todo cuando por otro motivo has perdido tantas patrias. Con lo cual resulta que las ideologías se convierten en patrias ideológicas. Y claro, con. Las patrias ideológicas pasa muchas veces lo mismo que pasa con las patrias en general eh, y es que las patrias muchas bueno pues que dice decía Levi Strauss que era un axioma de la antropología que para los indígenas la humanidad terminaba siempre en los límites de la tribu y que los de la tribu al lado eran repugnantes asquerosos olían mal seguramente se acostaban con su madre se comían a sus hijos y tal y cual no eso es verdad es un axioma de la antropología eso es verdad bueno, pues con las ideologías pasa un poco igual, es verdad que una comunidad política no es exactamente una tribu, pero tiene muchos funcionamientos tribales, tiene muchísimos funcionamientos tribales. Es una especie de maldición antropológica, es una especie de maldición antropológica. O sea, tú tienes una ciudad, un pueblo, no sé, tienes un pueblo, de pronto se rompe una cañería y se forma un riachuelo que corta al pueblo en dos inmediatamente todo el mundo empieza a razonar los de la izquierda del riachuelo los de la derecha del riachuelo los de arriba del riachuelo los de abajo del riachuelo los de riachuelo arriba los de riachuelo abajo qué cabrones son los de riachuelo arriba y se ha roto una cañería es todo lo que ha pasado nada más pero inmediatamente hay dos bandos enfrentados que se van a matar no bueno los que estamos intentando organizarnos políticamente eso sabemos que es pues, pues bueno la famosa anécdota de los monty python en, en, en la del Frente libera de Liberación de Judea enfrentado al Frente Judaico de Liberación. En fin, es la famosísima escena esa, que es real como la vida misma. ¿no? Bueno, también eh, hay que decir que luego ocurren otras cosas. Efectivamente, como decía Regis de Brecht, esto se lo he copiado a Regis de Brecht, en política parece que actuar una especie de teorema de Gödel, y es que tú no puedes cerrar un círculo con los elementos del círculo, tienes que cerrarlo siempre con algo externo al círculo, con lo cual no puedes cerrar un círculo si no montas una vertical. Entonces decía Regis Debre, esto es crítica de la razón política, pura y simple, decía Regis Debre. Bueno, es que el libro se llama así, Crítica de la razón política. Eh, esto es que es así, mira, es que no puedes cerrar un círculo sin levantar una vertical, y este es el motivo porque todo, por el cual los grupos poderosos en la historia, los grupos resistentes, siempre han sido religiosos. Claro. Ah, pero políticamente podremos escapar a esta maldición. ¿Podremos montar un círculo sin levantar un líder? No digo nada. <laughs> bueno, pues es que ese es el problema. El problema es que hay que preguntarse si es posible, si se puede hacer eso. Algunos han dicho, ah, no queremos líderes. Bueno, ya, pero si es que, bueno, no sé, léete la crítica a la razón política, a ver qué te parece y discutes con Regis Debre. No. O con Versón, que también habla de esto, cuando dice que no hay ningún grupo humano que no sea en el fondo religioso. Y dices, bueno, pero es que a mí no me gusta eso. Bueno, pero es que no se trata de lo que a ti te gusta, es lo que hay, tío. O sea, es que es lo que hay, es lo que hay. No es que a mí no me gusta el populismo. Mira que defender el populismo. No o sé, sea, a mí tampoco me gusta el populismo. Odio el populismo. Y odio al ser humano. Pero es que no es. Eh, claro. Pero es que. Claro. Pero es que el ser humano es así. Es que el ser humano es así. Es decir, el populismo no es una cosa que tengas que defender o no defender, es que sencillamente es, es algo inevitable. Inevitable. Y tiene sus razones, y son razones muy poderosas, explicadas por dos malas noticias, efectivamente. Por Marx por un lado y por Freud el otro. Y como llevo ya más o menos, pero voy a hablar un poquitín más solamente, un poquitín, cinco minutos. Eh, porque si no, la cosa también queda un poco pesimista. Eh, es un viejo, el, el tema no es tampoco nada nuevo, está planteado en la historia de la filosofía desde el principio. En el mito de la caverna de Platón, cuando el fugitivo sale fuera, muchas veces la gente no se fija en que luego el fugitivo tiene que regresar a la caverna. Y cuando regresa a la caverna se encuentra con un dilema tremendo, y es que como los que hay ahí no han visto la luz, no les puede explicar lo que es la luz más que en el lenguaje que ellos entienden, que es el lenguaje de las sombras. Eso es tanto como decir que la razón tiene que expresarse en el lenguaje del enemigo. Sócrates muchas veces tiene que explicarse en el lenguaje de los poetas, que son los que piden la pena de muerte contra él. ¿No? Bueno, pues efectivamente. Cuando no has visto más que sombras, no extiendes más que el lenguaje de las sombras, y por tanto, si quieres explicar lo que es la luz, porque tú has visto la luz, porque te has escapado de la caverna y has visto lo que había afuera, no tienes más remedio que empezar a decir: mira, hay una sombra muy rara que es una sombra distinta. Bueno, es el lenguaje de las sombras. Y esa sombra muy rara que es una sombra distinta no es una sombra, es la luz. ¿Tienes alguna posibilidad? ¿Mm? Bueno, tienes alguna posibilidad. Hay otra metáfora que utilizo en el libro que está proviene de Lenin. Lenin decía que el mundo político era que en el mundo político no podías moverte sencillamente diciendo la verdad. Que no puedas moverte sencillamente diciendo la verdad no quiere decir que la verdad no sea importante. He comenzado diciendo que la verdad es irrenunciable y que las instituciones políticas republicanas son, son irrenunciables, entre otras cosas, porque son la gramática de la dignidad, la gramática de la verdad, de la justicia y de la belleza, podríamos decir, para resumirlo en términos platónicos. ¿Entendéis? Pero no es fácil, porque la verdad no puede moverse diciendo la verdad. Tiene que utilizar inevitablemente, constantemente, el lenguaje del enemigo, el lenguaje de las sombras. Y por tanto muchas veces va a tener que hablar un lenguaje religioso, un lenguaje mítico, un lenguaje sintomático, un lenguaje neurótico. Lenin lo contaba con el bastón, con la, la metáfora del bastón. Decía, si tú tienes un bastón torcido... Es verdad que si tú le pones una guía, lo mojas, le pones una guía, la atas y luego cuando se seca sueltas la guía, el bastón se queda más recto. Pero no se queda recto del todo, se queda un, un poquito curvado todavía. Decía Lenin: si lo quieres recto, 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 tienes que doblarlo en sentido contrario. Tiene que ser una guía en sentido contrario. Y entonces, cuando has doblado en sentido contrario el bastón, sueltas la guía y se queda recto. Llamemos a esa, esa rectitud la podemos llamar verdad. ¿Pero cómo lo has conseguido? A base de mentir en sentido contrario. Joder, eso es una cosa muy triste políticamente. Es un saldo muy triste, muy desdichado, muy decepcionante. Que tengas que buscar la verdad mintiendo en sentido contrario. Pero cuando la, el, 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 el bastón está doblado hacia un lado. Por todos los medios de comunicación de masas, por, todo el, por, todos los, por, por toda la literatura, por todos los intelectuales, por todo, en fin, no sé. Eh, cuando está doblado enteramente, desdoblarlo no es tan fácil como sencillamente decir la verdad en el departamento de metafísica. Porque sencillamente no tiene ningún efecto, ningún efecto. Entonces, algunos hemos pensado que no hay más remedio que bajar a la arena, a la arena populista y aceptar el reto, de movernos con todas las dificultades, con todas las decepciones, con todos los riesgos en esa arena para ser eficaces. Pero sin olvidar en ningún momento qué es lo que estamos defendiendo, porque lo que estamos defendiendo Pues yo prefiero que me lo cuente efectivamente Kant, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etcétera, etcétera. Gente que ha pensado muy bien qué significa que el bastón esté recto. ¿Qué significa que el bastón esté recto? Y lo que quiero decir en definitiva es que ese complejo institucional, también pensado, que es el complejo institucional del orden constitucional, el, el complejo institucional al que llamamos orden constitucional en estado social de derecho, podríamos decir, para decirlo un poquito entero, ¿no? Pues ese orden institucional es una perfecta guía de bastón torcido y es la única esperanza la única brújula que tiene la humanidad para, para defender aquello que merece ser defendido mm, se me ha entendido más o menos yo voy a parar aquí muchas gracias sí. Pues eh, yo voy a tratar de ser muy breve para, para no robar tiempo a, a, a los que van a hablar después. Eh, no se oye. ¿Se oye ahora? Sí, vale. Acércate un poquitín más, es que a me ha pasado lo mismo. ¿Se oye ahora? Sí, perfecto. Bueno, yo, eh, cuando Carlos, primero tengo que agradecerle a Carlos que me haya invitado a, a participar en este acto eh, yo en realidad voy a hacer algo muy modesto, lo que él me pidió es que hablara del capítulo séptimo, que es precisamente lo, lo que ha avanzado en esta presentación, eh, el que se titula Razón y Sexo, y que hablara de Freud y, de Freud y, y el psicoanálisis, así que un poco eso es lo que, lo que voy a hacer. Este capítulo en realidad eh, se menciona varias veces en el libro, lo sabemos los que estamos cerca de Carlos, es, es un avance, es un aperitivo de un libro que está escribiendo sobre Freud y... Y lo que tengo que decir de entrada es que, que, que es, es realmente divertido leer, leer al Freud de Carlos, porque uno no va a encontrar en Carlos lo que ya ha encontrado en Freud, sino una, una nueva narrativa, una nueva historia, una manera de contar eh, lo que había contado Freud. Eh, según este capítulo, según también lo que, lo que yo he leído del, del libro, el libro es claramente una defensa de la ilustración. Es en defensa de la ilustración. Una ilustración que, que, como ya ha explicado Carlos, no es solo la ilustración histórica, sino una ilustración que tiene a Sócrates, entre otros, como representantes. ¿Y qué tiene que ver el psicoanálisis con la defensa de este proyecto ilustrado? Claro, se trataba de un proyecto emancipatorio, guiado no por ninguna autoridad divina y humana, sino por la sola luz de la razón. Carlos ya ha hablado de luces y de sombras, ¿no? Esta luz de la razón es la que habría de guiar para buscar principios universales más allá de la raza, del género, del sexo, de la nacionalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema de esta luz es que se olvidaba de, de la oscuridad. Dejó de lado, desdeñó todo un ámbito que, no obstante, estaba condicionando y determinando lo que pasa en la esfera pública. Y ahí es donde entra la conexión psicoanálisis-ilustración y también eh, feminismo-ilustración. Al menos había tres cosas que la ilustración no tuvo en cuenta en, en su concepción del, del ser humano. La primera, lo privado, lo personal. Es decir, la esfera pública es la esfera de la razón, la esfera eh, del lenguaje público. Eh, y fuera de ese escenario político debía quedar la familia, las emociones y las pasiones. Esto Hannah Arendt lo llamaba el reino sombrío de lo interior, la oscuridad, las sombras de lo doméstico. Y esto había que quedar absolutamente fuera. Las feministas, el, el movimiento feminista reivindicó con ese lema lo personal es político, porque en realidad que alguien se muera de hambre, que alguien esté eh, en unas relaciones jerárquicas dentro eh, del hogar, que, que, que tenga unos derechos y no otros en esta esfera de lo privado, también era una cuestión pública. Esto la ilustración en principio eh, lo olvidó, no, lo quiso expulsar de, de la, del escenario público. Y lo segundo que olvido es de lo que ha estado hablando Carlos, de lo infantil, de la minoría de edad. En realidad el proyecto eh, ilustrado era salir de esa minoría de edad. Eh, podíamos decir eh, lo que dejó fuera de ese espacio público eran los bárbaros o salvajes, los niños y los locos, eh, las supersticiones, los juegos de niños y los delirios. Y claro, eh, lo dejó fuera demasiado rápido, ¿no? Como si fuera una especie de, eh, de elección exclusiva, o la bolsa o la vida, o la razón o el sexo. Y lo que demuestra Carlos muy bien es que en realidad no se puede elegir o la razón o el sexo. Están, es mucho más complicado y están muy entreveradas. Y la tercera cosa que, que la ilustración o ese primer proyecto político de ilustración olvidó es que somos seres de lenguaje y que el lenguaje no es simplemente el lenguaje de la razón, sino un lenguaje cargado, que está connotado, que cuando decimos una palabra siempre decimos mucho más de lo que queremos decir o mucho menos de lo que queremos decir, que el lenguaje nunca se adecua completamente al mensaje, si es que hay un mensaje que queremos transmitir. Y eso también condiciona nuestra manera de actuar y nuestra manera de desear. En el lenguaje articulamos nuestro deseo, decimos lo que queremos o lo que no queremos, pero precisamente esa inadecuación, ese desajuste del lenguaje hace que nuestro deseo no termine de eh, satisfacerse. Entonces, eh, la ilustración no tuvo en cuenta este papel del lenguaje y, en segundo lugar, no tuvo en cuenta eh, esta dimensión de la oscuridad. Y tuvo dos, al menos dos consecuencias eh, muy graves. La primera es, al expulsar todo lo privado, lo personal y toda esta oscuridad de la esfera de lo público, la primera es que a veces reivindicó como universal algo que en realidad era muy particular. Eso que era el proyecto universal en realidad estaba eh, protegiendo solo al varón blanco, heterosexual, occidental, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, eh, el problema de no tener en cuenta esta oscuridad era que los proyectos educativos y los proyectos gubernamentales de la, de la Ilustración fracasaban precisamente por no haber sabido entender el papel que esta esfera, el reino sombrío del interior, había ejercido y ejerce, condiciona y determina la esfera de lo público. Claro, una de las consecuencias inmediatas en, en, en la teoría y en la práctica fue el rechazo de plano de la ilustración, precisamente por estos dos fracasos rechacemos el proyecto ilustrado. El postestructuralismo empezó a enarbolar la corriente conocida como el antihumanismo, la muerte del sujeto, eh, olvidémonos de la naturaleza humana. Eh, problemático, esto ya lo denunció el feminismo, justo en el momento en que las mujeres estábamos accediendo a la categoría a posiciones de sujeto, van y nos quitan el sujeto, nos matan el sujeto. Eh, pero es que tuvo también una paradoja o una consecuencia más funesta si cabe, ¿no? y es que eh, estas posturas antiantropológicas, la manera de librarnos eh, de este universal que en realidad era particular, de este ser humano que en realidad era varón, blanco, heterosexual, es decir, no hay ser humano. El problema de esta postura antiantropológica era que, qué nos quedaba del ser humano, nos queda pues pura flexibilidad, pura, pura, puro fluido, pura plasticidad, pura maleabilidad, identidades nómadas, etcétera, etcétera. El problema, lo paradójico de esta postura, que tuvo mucho auge en la filosofía francesa sobre todo, es que se trasladó casi literalmente de los libros de teoría a los departamentos de recursos humanos. Esto de exigir sujetos flexibles, maleables, capaces de reciclarse continuamente, que estén en educación continua le estaba haciendo el juego a algo que en realidad por habernos cargado la ilustración eh, la estábamos liando parda. Entonces, claro, la, la apuesta de, de, de Carlos en este libro es por una ilustración, por una ilustración viable. ¿Qué quiere decir viable? Que además de, en cuenta, además de tener en cuenta la razón, tenga en cuenta este reino de lo, de lo oscuro interior, ¿no? que tenga en cuenta lo que llama el sexo contar con esa otra esfera, es decir, hacerse cargo de cómo esa esfera constituye no solo algo que entorpece o obstaculiza el territorio de la razón, sino que constituye sus condiciones materiales. Para que estemos hablando, para que estemos razonando, tiene que haber habido esas condiciones materiales de alimentación, de supervivencia, de amor, de eh, lo que sea. En segundo lugar, para esta ilustración viable, dice Carlos citando a, a, a Debre, hay que ser un poco antropólogo. Es decir, no basta con dejar al ser humano a la deriva, eh, sino... Hacer un mínimo antropológico. ¿Cómo con ese mínimo antropológico podremos defendernos de las posturas antiantropológicas, de la flexibilidad, de la maleabilidad? Porque, claro, un ser humano flexible, fluido, que no tiene esencia, que no tiene nada, eh, no es defendible. ¿En qué momento se dice eso es indigno si no hay, nada, no hay una dignidad que, que salvar? Y en tercer lugar, y vinculado con esto de, de la antropología de mínimos, se trata de repensar lo universal. Claro, lo universal. Eh, que se ha impuesto en muchos momentos tenía muy poco de universal y mucho de particular eh, varón blanco heterosexual occidental eh, cómo repensar lo universal sin que sea esta norma impuesta desde arriba que, que entraña exclusiones? pero también teniendo en cuenta lo particular. En, el, en, en uno de los libros que ha escrito Carlos, en Para qué servimos los filósofos, usa una, una metáfora muy bonita y decía que esto es como el pozo de Tales. En realidad la filosofía empieza cuando Tales se cae en el pozo y descubre eh, lo maravilloso que es lo desinteresado, es decir, aquello en lo que todos podemos ponernos de acuerdo con independencia de nuestro sexo, de nuestro género, de nuestra raza, de nuestra nacionalidad. Y decía, el teorema de Pitágoras es igual para un espartano que para un ateniense, para un esclavo que para un hombre libre. Pero claro, en este libro tiene en cuenta también el hecho de que somos espartanos, de que somos hombres libres o esclavos, de que somos hombres o mujeres. Y, y eso eh, tiene efectos sobre la esfera de lo público. ¿no? Eh, por tanto, yo creo que este capítulo y el libro en general es una, es una exploración de esta esfera de la oscuridad, que Carlos llama infancia, minoría de edad, exceso de gramática, condición de un sujeto nacido del sexo y que no sabe hablar. Esta esfera. Como, como ya vengo diciendo, la han explorado, la siguen explorando el psicoanálisis y el feminismo, bien por separado, bien juntos. Celia Morosa, la que también cita Carlos, ha hablado de una ilustración insuficiente, de una ilustración incompleta. Y Carol Peitman, famosísima, ¿no? la idea del contrato sexual precisamente hace visible ese, ese reino que estaba en la oscuridad de que antes de que... Los, los ciudadanos en el mito del contrato social antes de que los, eh, los hombres pactaran eh, que iban a deponer la violencia para, para constituir un orden social hubo un pacto sexual por el cual se pactó que las mujeres iban a estar subordinadas a los hombres. entonces se trata de arrojar luz, arrojar un poco de luz sobre, sobre esto que era lo personal, lo oscuro, etcétera. hay una expresión muy bonita de balibar que creo que sirve para, para eh, explicar lo que está haciendo carlos aquí o para, para ilustrarlo más bien. Dice que es en realidad el título de, de, de uno de los, de los libros, colecciones de ensayos que tiene publicadas en inglés, que es La política y la otra escena. De lo que habla Balibar es que hay otra escena de la política, hay un reverso de la política. La política no se juega solo en esta arena tradicional, en el espacio público, en lo que se ve, en lo visible, en lo, en lo audible, sino en otra escena. Y otra escena que además es constituyente de la escena que estamos todos viendo. Es una escena inconsciente que, no obstante, nos determina. Valibard dice además que es muy bonito. Esta otra escena de la política, esta escena de la oscuridad frente a las luces, eh, esta otra escena de la política es además la escena del otro. La otra escena es la escena del otro. Pero ¿qué otro? El otro, el otro que soy yo, ¿no? El, el otro que es constituyente de mí. El simio, decía Carlos, el otro que habita en mí, el yo que es otro, pero también el otro frente a mí. Entonces la política no es solo. Esta escena, sino la otra escena. Esta esta idea esta imagen tan bonita la sacaba Libar de Freud, que llamaba al inconsciente, que Freud lo saca de Fechner a su vez, la llama al inconsciente eh, la otra escena. Bueno, pues la política tiene esta otra escena, tiene un reverso, hay otra escena de la política, y esto es lo que, hace, esto es lo que explora Carlos. Es otra escena que, además, él decía: quiero terminar con un punto de optimismo. Es, es, es una escena en la que hay cierto pesimismo porque tiene una carga trágica muy fuerte. Es decir, es una escena donde nos damos cuenta de que en realidad deseamos nuestra propia represión, deseamos nuestra propia destrucción, deseamos eh, de maneras retorcidas. ¿no? En Balibar, esto también, también lo comenta dice, los hombres y mujeres se plantean objetivos que quizás acaben por destruirlos, al mismo tiempo que luchan contra la aniquilación. Entonces, hacer visible todo esto y contar con que esto es condición de posibilidad, condición material de la, de la escena principal. Hay una, hay una tragedia bellísima, muy, muy, muy potente también, que, que ha sido muy comentada por filósofos, por psicoanalistas, que es la de Antígona. ¿no? Si uno piensa cómo sería esta otra escena de la política, la otra escena de la política es Antígona. Eh, claro. En la lectura de Hegel están muy bien separaditos. ¿no? Está Creonte, que esto, todos sabemos la historia y yo no me quiero extender. Creonte es el que representa la ley del, del Estado, eh, que dice que hay un decreto que impide enterrar a los, a los traidores. Y a Antígona, que pierde a sus dos hermanos en una guerra entre ellos por el poder, eh, quiere un, un entierro eh, para su hermano Polinices. Entonces, Hegel dice: por una parte está la ley del Estado, por otra parte está la ley del parentesco, que sería la de Antígona. Es muy, es muy divertido leer la lectura que hace Butler de Hegel y de Antígona, porque dice: un momento, ¿cómo que Antígona es el parentesco? Si Antígona es donde el parentesco está absolutamente eh, desquiciado, lo que hablaba Carlos del yo y el tú, Antígona en realidad es la hija de Edipo. O sea que es hija, Edipo, eh, casado con Yocasta, que era su madre, con lo cual Antígona tiene por padre a su hermano y sus hermanos, y es además. Eh, tía de sus hermanos. Es decir, eh, el parentesco en Antígona está todo confundido. Entonces, pero esa, esa otra escena está ahí. Es decir, la reivindicación, el grito de Antígona lo que hace es pedirle a Creonte que la ley sea otra. Entonces, hay que tener en cuenta que la escena principal también está movida por la escena política. Para terminar, eh, lo, lo que hace fantásticamente, entre otras muchas cosas, Carlos, es dejar abierto el campo problemático. En este capítulo no se van a encontrar recetitas, soluciones fáciles, sino abrir y plantear muy bien el campo problemático, el campo eh, de las malas noticias. Y, y quería terminar con, con una cita de Freud, de eh, un artículo muy famoso también, Análisis Terminable e Interminable. En 1937 Freud dice que hay tres cosas imposibles, tres profesiones imposibles. Educar, gobernar y psicoanalizar. Y son imposibles porque el resultado siempre va a ser insuficiente, precisamente porque hay una oscuridad. Porque hay esta oscuridad que no permite, él dice, no se puede alcanzar un nivel de normalidad psíquica absoluta y además permanecer estables durante toda nuestra vida. No hay algo así como un análisis integral. Y lo mismo pasa en la educación y en el gobierno. ¿Esto significa que sean tareas imposibles? Sí, si sí, las entendemos como eh, algo cuyo resultado se puede totalizar. ¿Eso significa que debamos de, dejar de perseguirlas? En absoluto. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, eh, antes de, de nada, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias a, a todos, desde luego a, a Carlos y a Emma por, por, por las ponencias. Emma me ha dejado bastante, bastante impresionado, la verdad. Eh, te había escuchado en varias ocasiones, pero, pero creo que esta intervención, eh, en fin, es verdaderamente espectacular. Eh, por supuesto, a, a Pablo también por, por participar en, en el acto, a todos y a todas por, por haber venido. Muy especialmente yo creo pues a la gente que, que está aquí que nos hace especial ilusión que esté, ¿no? Nos hace a todos, yo creo, en esta mesa especial ilusión que, que esté Irene Montero, que esté Juan Carlos Monedero, que esté Jorge Alemán, que esté Jesús Montero, que esté Clara Serrano, que esté que esté Álvaro, que esté Silvia, que esté Tania Sánchez, que esté Miguel Vila. En fin, eh, sentirnos, sentirnos muy rodeados, Pablo Fernández, sentirnos muy rodeados de de amigos, aparte de, de alumnos, pues, pues yo creo que es realmente muy de agradecer. También agradecer muchísimo a, a los periodistas ¿no? por, por este, este repentino interés por la filosofía que, que, han, que han sentido. Espero que se aficionen. <risa> espero. <risa> espero... De verdad espero, espero que os aficionéis a este tipo de actos porque como habréis podido detectar se pueden sacar grandes titulares de, de un acto de un acto como este recordad la, el, el resumen que, que ha hecho Carlos eh, no en serio muchísimas gracias a, a los periodistas muchos muchos de vosotros os... Os conocemos, nos seguís, os queremos, os queremos dar las gracias porque nos sigáis incluso a los actos netamente, netamente académicos como este. ¿no? Y quería agradecer, sobre todo y muy especialmente, claro, a Dani, que es el que se ha dejado la piel, ha tenido la iniciativa, eh, bueno, ha trabajado como, como un animal para que, para que el acto este, este saliera. El mejor agradecimiento y el mejor reconocimiento es que haya salido bien y haya, y haya generado el interés que que Dani pensaba que, que debía generar, pero aunque el mejor reconocimiento sea que, que estemos todos aquí, no quería dejar de, de hacerlo explícito porque realmente Dani te lo has currado, que es, que es una barbaridad. Eh, bueno, yo lo que había pensado era hacer más bien una especie de, de reconocimiento de, de la obra de Carlos, no solo de, de este libro, sino de, de la obra de Carlos y, y de, Carlos, de Carlos mismo como un filósofo verdaderamente fundamental en nuestro, en nuestro panorama actual. Creo que no es exagerado decir que es el primer pensador. Que... Que ha defendido en la izquierda o en el, en el marco de la izquierda la defensa de, de la centralidad del tablero, esto que ha venido a popularizarse ahora como, como la centralidad del tablero. Eh, Carlos lleva años defendiendo exactamente eso y defendiéndolo en los términos muy concretos, que es el no regalarle los conceptos de la ilustración, los conceptos del siglo XVIII, eh, no regalárselos al, al enemigo. Y esto lo ha hecho en gran medida en solitario. Y lo ha hecho en solitario porque ha tenido que hacerlo, por un lado, contra el liberalismo económico y contra todos los teóricos del liberalismo económico, y por otro lado, contra la ortodoxia marxista que es una cosa verdaderamente, verdaderamente chocante que ha dado una coalición de intereses verdaderamente insólita entre el liberalismo económico y la tradición marxista una coalición de intereses verdaderamente delirante en lo relativo a cómo se piensa la, el siglo XVIII la Ilustración la Revolución Francesa eh, y es una coalición de intereses muy rara que decir que en la que el liberalismo económico defendía desde luego todas las conquistas de la razón humana que tuvieron lugar en la Ilustración las defendía para sí las reclamaba como patrimonio propio y de repente nos encontramos con que la tradición marxista eh, a favor de defender una especie de filosofía de la historia en función de la cual la historia seguía fases necesarias, que del esclavismo se pasaba al feudalismo, del feudalismo al, eh, a la sociedad burguesa y de la sociedad burguesa terminaría derivando la cosa en el comunismo y no sé qué, con tal de salvar una filosofía de la historia le venía bien encajar lo que estaba ocurriendo en la Revolución Francesa con una Revolución burguesa y... El asunto es que por esta coalición de intereses de verdaderamente delirante se termina, ya digo, cometiendo errores, cometiendo errores verdaderamente muy graves en la lectura de la Ilustración del siglo XVIII y en concreto de, de la Revolución Francesa. Y estos son los errores contra los que nos vacuna en, en, gran, medida, en gran medida Carlos. ¿no? El, el gran error a la hora de pensar el siglo XVIII y la Revolución Francesa es no entender que en el seno de la Revolución, no solamente en, en la línea que enfrenta con las, fuerzas, con las fuerzas reaccionarias, sino en el seno mismo de la Revolución, hay dos. Posiciones radicalmente enfrentadas. La de, la de los liberales, que en último término defienden el mercado como única instancia de mediación, de mediación colectiva, y propiamente el republicanismo, eh, que reclama ante todo la primacía de las instituciones políticas. Y reclamar la primacía de las instituciones políticas tiene una serie de condiciones. La primera, eh, es defender un concepto de, de libertad, no solamente como una interferencia, no solamente como que cada uno pueda hacer lo que le da la gana en el ámbito privado y, y, y propio de, del individuo, sino, como decía Carlos, la libertad en otro sentido que es el propiamente ciudadano, la posibilidad de ocupar el lugar del soberano, ocupar la dignidad del legislador, no tener por qué someterte a más leyes que aquellas de las que tú mismo has sido el soberano. Es decir, esa, esa dignidad específicamente, específicamente republicana en la que se cifraba, en la, que se cifraba la, la libertad tiene a su vez... Una serie de, de condiciones materiales para el ejercicio de esa libertad, de condiciones materiales de, eh, de vivienda, de salud, de alimentación básica, de, en fin, una serie de condiciones materiales para el ejercicio de esa, de esa libertad, que en la medida en que eran condiciones materiales para el ejercicio de la libertad, no podían dejar de ser atendidas desde los, desde los poderes públicos. Y, por supuesto, esta primacía de las instituciones políticas frente a las instituciones meramente de eh, conexión de individuos con el mercado, esta primacía de las instituciones políticas requería la conformación propiamente de una voluntad general. General. Es decir, un pueblo, un pueblo capaz de tomar decisiones con una voluntad única, que funcionase como la voluntad de un pueblo, en función de la cual cupiera cifrar algún tipo de interés común, bien común, voluntad general, eh, es decir, suponer algo del tipo voluntad unida, voluntad unida del cuerpo político. Y lo que nos encontramos es que, eh, claro. Una pertenencia, una pertenencia, una patria, algo, algo que nos permitiese precisamente que las, que las instituciones políticas, es decir, de decisión, de decisión colectiva, eh, pudieran tener algún sentido. Y eso es algo que, eh, ya digo, esta, esta diferencia eclipsada, interesadamente eclipsada, entre entre liberales y, y republicanos, es una cosa que se manifestaba en conflictos súper concretos. Vamos, hay o sea, decir que no es una, una entelequia filosófica que se, que se establece desde los departamentos de, de metafísica, hay que decir que se manifiesta en conflictos del tipo, eh, no sé, el conflicto sobre la liberalización de los precios del trigo. ¿La libertad absoluta de los precios del trigo o no? ¿Qué decían los liberales? Es decir, no, no, es un atentado contra la libertad individual poner precio máximo eh, al trigo. Es un atentado a la libertad individual. Cada uno puede hacer con su propiedad lo que considera oportuno y el mercado ya regula y no sé qué tal cual. Esta liberalización absoluta de los precios del trigo es obvio que los terratenientes la llevaban reclamando desde, desde hacía muchísimo tiempo porque les permitía elevar los precios del trigo y e iban a obtener iban a obtener mayor beneficio. Luis XVI, de hecho, lo intenta en dos ocasiones. Se producen revueltas de hambre, tiene que, tiene que recular y resulta que es la Asamblea Nacional Constituyente la que, la que en nombre de la libertad, decide establecer y contra. Oh, Obviamente, contra la posición de los jacobinos, contra la posición muy marcada de, eh, de Robespierre, decide establecer la liberalización de los precios del trigo y dos meses después, obviamente, se producen revueltas de hambre y tienen que declarar la ley marcial. Es decir, hay una determinada concepción. Eh, liberal en el seno de las fuerzas ilustradas que dicen no 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 libertad de comercio es un principio sagrado así haya que militarizar Francia para, para conseguirla frente a Robespierre que lo que estaba planteando es no 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 todo lo contrario es decir hay determinadas condiciones materiales para el ejercicio de la libertad es decir el conjunto de los ciudadanos tiene que tener garantizado el acceso al trigo es decir a la alimentación básica porque si no no se dan las condiciones materiales para el ejercicio de la libertad Así haya que, desde el punto de vista de la voluntad general, es decir, desde la posición del Legislativo. Establecer esas garantías y fijar un precio máximo para el trigo. Es decir, intervenir en la presunta libertad individual de mercado desde el punto de vista de la República y entonces establece no, 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 es que el primero de los derechos, en su famoso discurso, el primero de los derechos es el derecho a existir. Y en la medida en que el derecho a existir sea el primero de los derechos, es tarea de la República, es decir, de la instancia legislativa, garantizar el derecho a existir de todos y cada uno de los ciudadanos. Porque si no es una estafa llamarles ciudadanos, si no, no hay ciudadanos. Eh, en esa medida, claro. Eh, nos encontramos, ya digo, que, por un lado, él, la libertad de comercio es sagrada así haya que militarizar Francia, por otro lado, decir, hay condiciones materiales para el ejercicio de la práctica política, para el ejercicio para, para poder ocupar la dignidad del legislador, esa república, esa república nouménica. Hay determinadas condiciones materiales que tienen que estar garantizadas por la república. Así haya que realizar determinadas regulaciones sobre la, libertad, sobre la libertad de comercio. Y estas posiciones se matan, de tal forma que, en este sentido, la tarea y el problema es eh, un problema muy nítido en la medida en que requiere algo del tipo una, una voluntad general, que es la de, bueno, pues cómo conformar un pueblo que no sea sin más un pueblo más entre los pueblos, es decir, sino que pueda llamarse propiamente una ciudad o una república. Es decir, que pueda tomar en cierto modo como referente, que pueda tomar en cierto modo como referente eh, eso a lo que a lo que Carlos se refería, bueno, a lo que Kant se refería como, como República, República Noménica, ¿no? Es decir, que tenía que ver con, eh, garantizar, con garantizar, en último término, la, la dignidad. ¿En qué medida para este proyecto es absolutamente imprescindible un pensador como Carlos? O sea, pero, pero verdaderamente imprescindible, y yo creo que, que este libro es verdaderamente ejemplar en ese, en ese sentido. Si Carlos es un pensador imprescindible, es porque es capaz de articular el conjunto de cosas que es imprescindible articular para pensar, por lo menos para pensar bien el, para pensar bien el problema. Es decir, es un pensador que es capaz de, bueno, de saber qué hacer. Con el, con el asunto de la religión, incluso capaz de hacer con el cristianismo una cosa muy parecida a la que hace Kant con el, con el cristianismo, pero hacerlo a la altura a la altura del siglo XXI, porque bueno, si tenemos que hacer algo con la religión, pues a lo mejor es más interesante hacer algo con el cristianismo como lo que hace Kant, en vez de recurrir a Rousseau. Con el cisco este que monta de la religión civil y tal, que es que realmente termina siendo un barullo, dices, bueno, pues, pues es que lo mismo, termina siendo más interesante. Esto no es quitar la razón a un filósofo, es poner a uno a discutir con el otro, ¿eh? o sea, es decir, a poner a canda a discutir con Rousseau, no se me ocurriría a mí discutir con, con Rousseau en términos, en términos personales. Pero si Carlos es un pensador fundamental, es también un pensador fundamental porque. Porque me parece un antídoto, un antídoto perfecto para caer en tentaciones, en tentaciones esmitianas a este, a este respecto. Sabemos. Esmidiana Carl Smith, el gran, el gran jurista de, del Tercer Reich, que dice: Bueno, claro, en la medida en que hace falta una voluntad general, hace falta un pueblo, por lo tanto, no hay modo de construir política más que basándose en un pueblo tal como lo tienes dado, en un determinado orden concreto. Para combatir a, a Carl Smith, para, para no caer en estas tentaciones esmidianas, eh, es imprescindible reconocer la enorme plasticidad que tiene eso la conformación de un pueblo. Un pueblo lo puedes conformar con contenido. Realmente, realmente diversos. Pero aquí también es imprescindible un pensador como, como Carlos eh, para evitar que esto nos lleve... Digo, y todo esto os aseguro que son, que son polémicas que tienen lugar en el, en el marco en el que discutimos todos a diario y que, y que en ese sentido creo que Carlos es un pensador imprescindible para que los debates que tenemos nosotros mismos en el marco de esta situación de, de transformación política eh, no descarríen. Digo, porque también Carlos es un pensador imprescindible en el sentido de sí 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 sí, asumamos esta plasticidad, pero tampoco esto nos va a llevar a un delirio posmoderno en el que todos son relatos, en el que la plasticidad es infinita, en la que no hay criterios trascendentes a partir de los cuales distinguir la dignidad de la indignidad, la justicia de la injusticia, la verdad de la falsedad, en la que quiere decir evitar este tipo de dependiente dependiente y de delirio y de delirio posmoderno. Yo creo que el principal, el mejor antídoto que hay ahora mismo en el panorama filosófico español el mejor antídoto contra Carl Smith por un lado y contra las deviaciones posmodernas por otro, pues sin lugar a dudas diría que, que es Carlos Fernández Liria, es decir sí, 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 sí. En este es esto que expresa él como, oye, perdón, que hace falta un poco más de Kant y menos de la Clau. Eh, lo hice medio en broma, pero, pero es un poco verdad. Eh, eh... Es decir elasticidad, construibilidad, pero eh, dentro de los límites que exige eso, a lo que se ha referido como eh, la necesidad de una gramática, de una gramática de, la, de una gramática de la libertad. De una gramática de la dignidad, perdón. Y por último, si es imprescindible un pensador como Carlos Fernández Liria, es precisamente porque no se, no se desentiende, sencillamente ha decidido no ignorar esos problemas inesperados con los que se encuentra el proyecto ilustrado, que son, como, como ya he comentado, los problemas inesperados que pone de manifiesto Marx eh, y el tratamiento sistemático de, de ese problema, pues lo realizan. En un libro realmente complejo que tengo el orgullo de, de haber hecho con él, que es el Orden del Capital, pero este otro problema inesperado que pasa aún más inadvertido, que es el problema de, del psiquismo, produce aquí ya un, un adelanto, que es un adelanto tronchante por otro lado, pero pero de un rigor. Que a, bueno, me gustaría que interviniese Jorge Alemán, eh, que es la gran autoridad en este, en este asunto, porque claro, a mí me parece de un rigor porque Carlos es mi maestro y todo lo que hace me parece incontestable, pero claro, es que creo que en esta ocasión es verdaderamente, verdaderamente incontestable. Es decir, es que además, además de todos los puntos que he anunciado antes, por los que Carlos considero que es un pensador absolutamente crucial en el, en el momento en el que nos encontramos, es que además el análisis en profundidad que está cerrando ahora en su sistema, ya digo, que cierra por un lado en lo relativo a Mars y que está cerrando ahora en en lo relativo a Freud con el, con el libro gordo que, que, está, que está preparando, eh, claro, es que sencillamente son todas las piezas que, que resultan imprescindibles. En ese sentido, joder, pues todo este tipo de problemas, si no resueltos, por lo menos bien planteados, en 237 páginas, pues realmente son, son un negocio redondo, vamos. O sea, ese negocio redondo que decía Emma que no existía. Pues sí, hay el negocio redondo. Yo creo que el negocio redondo es el, el libro en defensa del populismo. Y me callo. Buenos días a, a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a, a Dani por organizar el. Ahora mejor. Ahora sí. Ahora mejor. Más o menos. Decía que gracias a, a Dani Corral por el esfuerzo enorme por organizar el acto. Gracias a. A Emma, a Luis y por supuesto a Carlos y, y a todos los que estáis aquí. O sea, ¿no os imagináis el. el honor y el, y el placer que me produce intervenir en, en, un acto como, en un acto como este. ¿Retumba un poco esto, tal vez? Ahora mejor. No solo por la admiración intelectual que le tengo a. que le tengo a Carlos, sino... Sino porque, bueno, esto es otra cosa, esto no es dar una rueda de prensa convencional, esto permite que, que volemos en otra dirección. Tengo que, que reconocer que estoy profundamente intimidado por muchas razones. Primero, porque uno viene ya de la costumbre de debatir con Rajoy, con Rivera y con Sánchez, y claro, eh, esto es un poco, más, un poco más difícil. Y al mismo tiempo. No quiero decir que lo otro sea fácil, pero esto es eh, objetivamente más difícil. Y, y claro, al mismo tiempo yo tengo que reconocer que los, los politólogos tenemos un enorme complejo de, de inferioridad con respecto a los filósofos, aunque nunca lo reconozcamos y, y mantengamos normalmente una actitud, eh, digamos, muy, muy arrogante. A nosotros, además, nos toca una tarea muy ingrata, que es... Tratar de aplicar o tratar de construir como algo, como algo viable lo que, los, lo que los filósofos dicen... A ver si se... Sí, se sí. Ahora mejor, ahora nada. Ahora sí, 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 más o menos. Ok. Y claro, no es fácil el tratar de...

Gracias, y es que gracias a que hay alguien que no es filósofo aquí. <laughs> y claro, a nosotros nos toca de alguna manera eh, cumplir las órdenes que nos dan los filósofos, y, y yo me enfrento hoy a, a dos retos. Uno, explicar por qué este libro de Carlos es fundamental para entender Podemos, que los tres malvados que me han precedido no lo han explicado, y, y me toca explicarlo a mí. Y es un libro fundamental para entender Podemos. Y en segundo lugar, tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un, un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del, del mundo, me saque un titular del tipo Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Y eso, y eso no es fácil, y eso no es fácil. Después volveré con, con Álvaro Carvajal porque voy a utilizar a los periodistas que nos siguen como recurso para explicar ciertos elementos que vinculan a Podemos con el psicoanálisis. Creo que entre periodistas y Podemos se ha generado una cierta, les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas, una, una cierta relación psicoanalítica que, que sirve para explicar muchas cosas. Otro posible titular de Álvaro Carvajal, Pablo Iglesias, alienta el linchamiento de un periodista del mundo en, en la Universidad Complutense. Volveremos después sobre eso. Eh, voy a tratar de, de explicar por qué. Hay una serie de elementos que... Que se, han apuntado, que se han apuntado ya. Hay dos claves en este libro. Este libro tiene dos cosas importantes y Carlos cuenta básicamente dos cosas que además las cuenta en, en un nivel distinto. Él estaba muy preocupado por el capítulo en el que se meten las cuestiones de, de psicoanálisis y de nuevo meterme yo en esta cuestión con Jorge Alemán delante es, es algo que me intimida enormemente. Y básicamente cuenta dos cosas con dos niveles de, de comprensión diferentes y las dos cosas son fundamentales para entender, para entender Podemos. Seguramente la segunda, yo es la primera vez que leo a Carlos meterse en estas cuestiones, es seguramente la más relevante para, para entender el, el fenómeno político nuestro. La primera ya se ha tocado mucho aquí, tiene que ver con, con algo que seguramente en España descubre Carlos y que es un elemento fundamental para entender el surgimiento de Podemos, el desarrollo de Podemos y seguramente sus limitados éxitos, que es una, una crítica a la izquierda tradicional, y hay que decirlo así abiertamente. Podemos surge diciendo que determinadas cosas eh, no estaban funcionando y que había que hacerlas de otra manera. Y eso tiene que ver, efectivamente, como explica Carlos aquí, con un desprecio teórico de la izquierda respecto a las bases sociales de, de la modernidad, respecto al al marco ideológico de la modernidad que produce la Revolución Francesa y que produce la Ilustración, y que tiene que ver con cosas como el derecho, como la separación de poderes, como el Estado moderno, o como todo ese entramado institucional que, que de alguna manera configura dispositivos administrativos. Aquí hay un elemento terrible, porque hay una cosa que dice Engels, que es verdad, pero que mal interpretada nos lleva a una situación, digamos, inmanejable, y es decir, el Estado es ese conjunto de dispositivos que sirve para que la clase económicamente dominante se convierta en clase políticamente dominante. Y esto es verdad, pero esto interpretado al pie de la letra nos lleva al desastre de no reconocer una cosa que es evidente. Y es que si los avances sociales vinculados a, a la razón ilustrada, a un cierto sentido común que tiene que ver con... Pues bueno, con cierta igualdad ante la ley, que tiene que ver con, con el hecho de que las instituciones tienen que autolimitarse entre ellas y proteger a la gente, eso precisamente, esos avances sociales que tienen que ver con los deseos y con las voluntades de las mayorías solamente han podido cristalizar a través de, a través de las instituciones de, de la modernidad. Por poner un, un ejemplo, un marxista enrayé podría decir. El derecho del trabajo es la expresión jurídica de la lucha de clases y es verdad. Sería difícil, sería difícil ponerle un solo pero a esa cuestión y precisamente por eso habría que decir que el derecho del trabajo y el derecho laboral es el principal instrumento que tienen los trabajadores para defenderse, que el derecho laboral en última instancia es la cristalización jurídica pues de las huelgas y de las luchas sociales, que en un estatuto de los trabajadores se fije una una jornada laboral y que se fije en una serie de derechos expresa, cristaliza en instituciones, en instituciones modernas algo que, que tiene que ver básicamente con los, con los avances sociales. Por eso es terrible cuando se llega al. Digamos, al, al punto de decir todas esas instituciones son expresión de, de, una, de, una dominación del, de una dominación del enemigo. El Estado está mal, el derecho está mal, las instituciones están mal. Y esto ha, sido una cosa, esto ha sido una cosa habitual en la izquierda. El, el otro día, en el, en el Parlamento, antes de ayer, cuando me tocó intervenir por la ausencia del Gobierno, traté de blandir la Constitución española para tratar de explicar el problema con el Gobierno actual, cuando no comparece ante el Parlamento, cuando no da explicaciones al Parlamento, no es ni que sea un Gobierno de derechas. Ni que sean malas personas, ni que, ni que estén de pellas, como expliqué, sino que básicamente no están cumpliendo la ley. Y traté de explicar que la ley es el único instrumento de la, gente, de la gente humilde, el único instrumento de las mayorías sociales, que los poderosos normalmente no necesitan a la ley. Es más, los poderosos suelen necesitar mentir a la ley. Suelen necesitar evadirse de la ley. Los poderosos tienen mucho dinero y procuran tenerlo en paraísos fiscales que son básicamente, digamos, territorios, espacios donde se normaliza el delito. Los poderosos no necesitan el derecho. Los poderosos no necesitan las instituciones. Los poderosos no necesitan el Estado. El Estado, las instituciones y el derecho son los únicos instrumentos con los que cuenta, pues, la gente humilde y, y la gente normal. Una persona con mucho dinero pues siempre podrá conseguir un médico que le opere e incluso podrá comprarse un órgano si necesita un trasplante o comprar a, a, un, a un asesino a sueldo para que mate a alguien y le quite el hígado y, y se lo pongan. Una persona normal, con una nómina y un salario, lo que necesita es, es un sistema de salud pública regulado para que si se pone enfermo y necesita un trasplante, pues le trasplanten un hígado, un riñón o, o un corazón. Y no reconocer que son precisamente las instituciones y la ley. El principal instrumento de, de los desfavorecidos, y que eso tiene que ver en última instancia con las instituciones y con la lógica y con las bases ideológicas de la modernidad que tienen que ver con la Revolución Francesa, fue seguramente un error histórico de la izquierda. Se expresa muy bien en una anécdota que se atribuye a la tradición jurídica prusiana, cuenta la leyenda que si no nebero, ventrovato, que, que había un emperador alemán que. Digamos, en, allá donde vivía, estaba mirando al horizonte y vio que, que había un molino como que le molestaba y dijo, pues, pues me gustaría demoler ese molino, así que mandó a un edecán para que hablara con el molinero y que le dijera que cuánto quería por su molino que se lo compraba. Pues fue el edecán a hablar con el molinero, el molinero le dijo, pues dile usted la gracias al emperador, pero es que no quiero vender el molino. Total que vuelve el, el edecán, habla con el emperador y el emperador dice, pero esto cómo puede ser, ofrécele el triple y va y le ofrece el triple de una cantidad en la que el molino valía mucho más y el molinero dice que no, que no lo vendo. Y entonces ya el emperador dice, este que se ha creído, eh, le voy a expropiar, le voy a expropiar el molino. Y al día siguiente le llega una citación al emperador para acudir a un juzgado porque el molinero le ha puesto una denuncia y cuando pregunta el emperador al molinero, usted qué se ha creído? El molinero contesta, mire usted, todavía hay jueces en Berlín. Es decir, la figura judicial, el juez, que muchas veces en, en la manera de. digamos, de construir los mitos de la izquierda, se interpretaba como el, como el ejecutor de, del derecho del enemigo, de un derecho injusto, es en última instancia la única defensa que tienen los débiles. ¿Por qué esto es tan importante para entender Podemos? Pues porque Podemos quizá interpretó mejor que nadie, o al menos lo interpretó en una clave electoral el significado político fundamental del 15M. Y el significado político fundamental del 15M, y esto explica los problemas de la izquierda para entender el 15M, es un significado político sencillamente democrático. Lo que hay en el 15M, lo que molesta al principio tanto a la izquierda del 15M, es que el 15M maneja el lenguaje de la democracia, el lenguaje de la democracia liberal y desenmascara... De alguna manera, la contradicción y la mentira de que pueda haber democracia si efectivamente son los poderes financieros y si son efectivamente una minoría de privilegiados los que controlan las instituciones. Y el 15M dice: lo llaman democracia y no lo es. Y llegan algunos izquierdistas las primeras noches con, con banderas tricolores y hay un montón de gente que dice: uff, este no es mi rollo. Y eso. Molesta a, a muchos izquierdistas con toda la razón diciendo, pero si precisamente esto es lo que decimos nosotros y esta bandera significa el republicanismo y significa la defensa de los valores ilustrados, pero la gente veía eso como, como un símbolo de la izquierda y parece que había muchas dificultades para entender el enorme potencial revolucionario en un sentido democrático de que el hecho de cien, que cientos de miles de personas estuvieran diciendo algo tan sencillo como. Pues tiene que haber de separación de poderes porque es una vergüenza que los jueces sean presionados por un gobierno, tiene que haber un sistema público de salud, tiene que haber un sistema público de educación. Es mentira que, que esta gente puedan ser representantes públicos porque no tienen nada que ver con la gente. ¿Cómo van a poder representar a la gente los que no tienen nada que ver con la gente? Es decir, el 15M era básicamente un movimiento democrático en el que la democracia, en un sentido muy sencillo, se expresaba como una contradicción, como una polarización entre mayorías sociales y minorías. Cuando a nosotros nos llaman populistas por decir que estamos oponiendo a una mayoría social, a la gente, al pueblo, versus el establishment, lo que no se dan cuenta es que las características de ese movimiento en España no es más que una reivindicación de la democracia y sus reglas más básicas. En realidad, la clave de que el discurso de Podemos funcione. No tiene, digamos, tanto que ver con, con la habilidad comunicativa en, en los medios de comunicación, no tiene tanto que ver con, con una suerte de bueno pues como de, de habilidad eh, a la hora de manejar los marcos, sino básicamente porque nos convertimos en, en la referencia de la, de la defensa de, de la democracia. Básicamente tenemos un discurso que defiende la democracia y sus instituciones desde el principio. La prueba de ello, como las pruebas casi siempre de todo, tienen que ver con lo que hacen los demás. El discurso del resto de actores políticos se podemiza. Y de alguna manera, cada vez que introducimos un concepto nuevo, el concepto en cuestión de meses es utilizado por el conjunto de los actores políticos. No solamente se podemizan estéticamente, sino que se podemizan en el discurso y ya te encuentras con que todos los partidos dicen, hace falta un cambio. Hace falta un gobierno del cambio en España e incluso la manera en la que nos atacan diciendo básicamente dos cosas. Hay dos cosas que se han dicho para atacar a Podemos y tienen muchísimo que ver con, con la verdad de lo que es Podemos. Si Podemos es básicamente una expresión de una demanda democrática de las mayorías sociales que se opone a una minoría de privilegiados que secuestran la democracia, lo que hay que decir es que Podemos son totalitarios. Y una de las claves de los discursos frente a Podemos es: no, 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 Podemos en realidad quiere destruir la democracia y quiere imponer una, una dictadura. Están mintiendo, son lo contrario a lo que dicen ser. Y el segundo elemento, visto que ese funciona regular, es decir que, que Podemos es como todos los demás que Podemos tiene casos de corrupción como el resto de partidos políticos y que los de Podemos son casta también. En realidad, al plantear esos, esos dos elementos, los que están lo que de alguna manera reconocían nuestros adversarios fue nuestra capacidad para, para interpretar el contexto político en el que, en el que vivíamos y, y decir miren ustedes, su discurso de toda la vida se ha vuelto en contra de ustedes. Esto es algo que Carlos venía diciendo desde hace muchísimos años. No necesitamos un programa político que vaya más allá de cosas que ya dice la Constitución española y de cosas que ya dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Simplemente con que se cumpliera la ley, simplemente con que la Declaración Universal de Derechos Humanos fuera una realidad jurídica, pues ya nos podríamos dar por satisfechos en muchas cosas. Algo que, que ha dicho Carlos en, en el libro, elogiando a elogiando a julio anguita la gracia de julio anguita el gran descubrimiento de julio anguita es que es uno de los primeros que en este país dicen si es que mi partido es lo de menos la ideología de mi partido es lo de menos incluso la metodología de análisis de mi partido es lo de menos lo fundamental es que se cumpla la constitución española y reconocer que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un documento burgués, sino que es algo deseable y que construya mayorías. Eso y una voluntad de ganar. Y clamaba en el desierto el, el pobre hombre. Anguita era un republicano, no en el sentido de su rechazo a Juan Carlos o a Felipe, en un sentido de la reivindicación de las instituciones comunes. ¿Qué es lo que ocurre en España para que eso pueda ocupar la centralidad del tablero? Porque eso no es tan sencillo pues que de alguna forma haya un prestigio político plebeyo de la democracia. en españa la democracia se convierte en el discurso de las mayorías sociales frente a unas minorías que se identifican con la clase política realmente existente y con las élites económicas con las oligarquías económicas algo que nosotros fuimos pues más o menos hábiles al, al, señalar, como, al señalar como casta y eso tiene que ver pues con una crisis orgánica que se había producido en este país y una crisis de régimen que da la oportunidad de que haya un discurso político que se abra paso, no a partir de otro tipo de tensiones, que es la suerte que tenemos en España. A veces puede haber una tensión política popular que tenga que ver con la inmigración, por ejemplo. Que haya, pues digamos, sectores populares muy amplios que digan nosotros los franceses frente a los que vienen de fuera. Y eso puede dar origen a movimientos políticos de signo populista, de extrema derecha o de carácter racista. La grandeza y la belleza de lo que ocurre en nuestro país es que básicamente lo que reivindica para sí una mayoría plebeya, de gente humilde, es decir, básicamente nosotros somos demócratas y la clave del éxito político de Podemos es que los fundamentos de de su discurso y los fundamentos de su estilo político tiene que ver con la reivindicación de las instituciones de la democracia si es que no hace falta mucho más si es que decir en España que la separación de poderes tiene que ser una realidad es decir algo enormemente subversivo y al mismo tiempo defensor de, de la necesidad de un orden si es que lo que había que hacer para hacer política en España no era como no era colocarte como una suerte de de antagonista, era decir, pues nosotros somos la fuerza política del orden, nosotros somos la fuerza política de las leyes, nosotros somos los que defendemos el derecho, los que defendemos las instituciones y los que defendemos que hay que cuidar el, el Estado. Aquí hay un elemento en el libro de Carlos, en el que plantea, digamos, como. como que las condiciones capitalistas de producción representarían un límite para la democracia. Aquí hay un riesgo, porque alguien podría decir... Si hay capitalismo, es imposible, es imposible que haya instituciones democráticas. Sería un planteamiento muy seductor, pero nos haría, digamos, navegar hacia ese: mi reino no es de este mundo. Es decir, bueno, pues en la medida en que, en que hay capitalismo no se puede hacer absolutamente nada. Y no es verdad. O sea, incluso dentro del marco de economías de mercados hay, hay una expresión permanente de, bueno, de, que las cosas se podrían, de que las cosas se podrían hacer mejor. Hay una cosa que. Que nos gusta mucho decir a los marxistas que es decir el derecho es la voluntad racionalizada del vencedor y cuando lo decimos de repente se nos olvida lo de racionalizada y decimos el derecho es la voluntad del vencedor. no. al decir racionalizada quiere decir que hay una serie de tensiones que implica básicamente que podríamos decir que el derecho es lo que los perdedores consiguen imponer a los vencedores. podría haber una, una tentación smithiana Smith dice una cosa que es muy atractiva. Dice, el derecho se muestra de verdad cuando el derecho es exclusivamente la voluntad del FIRER. Y en la excepcionalidad es donde funciona la... La realidad de la política. La política aparece de verdad cuando no hay esta tomadura de pelo del parlamentarismo y cuando, y cuando el derecho emana de una sola fuente, que es la autoridad política, que en este caso es el FIDER. Claro, en términos teóricos es absolutamente incuestionable, pero en realidad cuando existe el derecho y cuando existe el parlamentarismo es cuando existen precisamente límites al, al poder político de los vencedores. Existe derecho porque los vencedores han tenido que han tenido que modular su voluntad. Existe derecho porque de alguna forma las mayorías han logrado, han logrado, avanzar, han logrado avanzar cosas. Y eso seguramente como, como programa político, de, como programa político de, de Podemos es la clave para entender ese concepto que señalaba, que señalaba Luis a propósito de la centralidad del tablero. O sea, la centralidad del tablero no es el centro ideológico. Entendiendo que el centro ideológico es una una estafa de equidistancia que vendría a representar, digamos, la virtud del término medio entre los planteamientos ideológicos de izquierdas y los planteamientos ideológicos de derechas. Entonces se crea una geografía mentirosa que dice, existe una cosa que se llama izquierda y una cosa que se llama derecha, entonces ideológicamente, si nos colocamos en el medio, estaríamos... En el centro ideológico que además, en tanto que centro, parece virtuoso y parece capaz de construir consensos, no tiene nada que ver, nada que ver con eso. No existe un centro, un centro ideológico. Tampoco tiene que ver, y esto es un riesgo que a veces nosotros podemos padecer, con una suerte de, de moderación que interprete de manera pesimista las características de, de tu país. Se podría decir. Podemos, básicamente, no llega más lejos en algunos planteamientos porque considera que, que España tiene ciertos límites y, en la medida en que España tiene ciertos límites, hay que darle a los ciudadanos de tu país, digamos, las cosas que están, que están preparados para recibir. Y la centralidad del tablero, por lo tanto, sería una especie de trabajo de sociólogos que, identif que identifican, digamos, el sentido común ideológico de, de tu país, entonces háblales de lo que les interese a la gente, pero no intentes contarles otras cosas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso, porque eso de alguna manera es algo que ha sido habitual en todas, en todas las fuerzas políticas. Eso sería un concepto que, que tratamos de introducir con, con mucha provocación en, en el Parlamento, el cuñadismo ideológico, el digamos el comentario cuñado, entender que tu país es tu cuñado, entender que, que tu país y la verdad de tu país es las verdades de Perogrullo que, que te dice esta especie de señor que, que todos conocemos que dice como aparentemente cosas muy sensatas pero que si analizas dos minutos te das cuenta de que, de que son una idiotez. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con, con acercarse a las verdades de, de Perogrullo, ni tampoco tiene que ver con técnicas, con técnicas comunicativas, tiene que ver con algo. Pues, pues en este caso mucho más sencillo y es con, con algo que está felizmente implantado en, en la cabeza de todo el mundo. Y es que la democracia le parece bien a todo el mundo. O sea, es que tenemos la suerte de vivir en un país en el que, en el, que el hecho de que se pueda votar de vez en cuando a todo el mundo le parece muy bien en el que si preguntas a todo el mundo qué opina respecto a, a si tiene que haber separación de poderes y qué le parece que, que el Gobierno controle a los jueces, la gente tiene opiniones muy sensatas. Si le preguntas a todo el mundo si les parece razonable que la educación sea pública, te dicen que sí. Y si les preguntas a propósito de la sanidad, también te dicen que es bueno que haya una, una sanidad pública. E incluso si les dices que tiene que haber más mecanismos participativos, les parece bien. Y si les dices que los políticos no tendrían por qué cobrar más de lo que cobran los, los funcionarios de los niveles más altos de la Administración, les parece razonable. Es decir, el argumento ese de que no, es que para que sean competitivos los políticos tienen que cobrar como los altos ejecutivos de empresa, ese argumento no funciona, porque la mayor parte de la gente tiene un trabajo y dice, ¿por qué los que ocupan altas magistraturas del Estado tienen que tener sueldos que superen en 10 o en 11 veces a lo, que traba, a lo que gana un, un trabajador público? Y esa es una suerte con la, que, con la que nos hemos encontrado y que seguramente explica que una fuerza política, digamos, sin aliados poderosos, haya podido abrirse camino. Eso no tiene que ver tanto con la habilidad de Podemos, sino con la suerte de vivir en un país en el que, en el que la democracia tiene un enorme, un enorme prestigio entre, entre la gente. El carácter plebeyo que, que tenían los diputados y diputadas de Podemos al entrar en, en los parlamentos era básicamente una expresión democrática, porque era gente que se parecía más al país. Los diputados y diputadas de Podemos tienen la ventaja a priori de que tienen un aspecto y una pinta que se parece mucho más a la de la gente normal que ese aspecto estandarizado que tenían los políticos clásicos, de señores y señoras, con una manera de vestir muy concreta, con un nivel de vida, con un nivel de vida muy concreto. Por eso cuando decíamos si, si la clave de la fórmula secreta de Podemos no es, digamos, ni ningún ni ningún autor argentino, ni ninguna lectura maliciosa del, del marxismo, ni ninguna capacidad para, digamos, para intervenir en los medios de comunicación, sino tú, la gente, y es que se construye un proyecto político que tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de la gente de nuestro país pues, le gusta la democracia. Esta es la primera parte del libro de... De Carlos, pero claro, esto queda cojo, o sea, falta otra cosa para explicar Podemos, porque esto lo podía haber probado mucha gente. Podría haber, digamos, muchos movimientos políticos, incluso de signo diferente, que dijeran: bueno, pues nosotros vamos a tener como ideología fundamental la democracia y vamos a tratar de, de decir cosas sensatas e incluso tener un comportamiento ejemplar. Pero hay otro elemento, que es aquí donde entra el psicoanálisis, que tiene que ver con las, con las malas noticias antropológicas. Y claro, Carlos dice, la razón se construye sobre una estructura ontológica, sobre, sobre un ser que no es a priori racional. Si nacemos como consecuencia del sexo sin saber hablar, aprender a hablar implica, en última instancia, que hay una estructura sobre la que se construye el lenguaje que es una estructura irracional que es una estructura que nos trae esas malas noticias que nos dice que la propia condición humana, digamos, no avanza inexorablemente hacia el triunfo de la luz y de la razón, que es de alguna manera otro de los errores de la izquierda. Lamentable frase de la internacional de la Tierra será el paraíso patria de la humanidad. Es como eso es mentira, es como la Tierra nunca va a ser un paraíso. Eso es seguramente incompatible con la condición humana. La condición humana es... Pues enormemente compleja y el psicoanálisis todo el rato te, te hace llamamientos te señala que, que hay algo que está por encima que, que una de las digamos de las características de la razón y de las características de la aplicación política de la razón y de las luces a través de instituciones como el derecho como el estado como la separación de poderes es que eso se hace a pesar de la razón humana a pesar de que somos seres humanos con enormes dificultades la razón se abre paso y eso, reconocer eso, reconocer que hay, que hay un mono detrás, reconocer que todos somos neuróticos y que, y que en última instancia el recurso del pedante es una manera de explicar que todos cuando hablamos no simplemente estamos comunicando, sino que hay una pluralidad de síntomas que revelan que... Pues que revelan los límites al desarrollo, al desarrollo racional de las instituciones. ¿Por qué tenemos un mundo tan horrible? O sea, ¿cómo es posible que haya quien tenga 18 cuartos de baño en su casa y a quien se le coman las moscas? Pues seguramente eso tiene que ver con elementos de la, de la naturaleza humana y reconocer eso es seguramente la única forma de entender que se puede avanzar. Claro, Carlos dice, poniendo el ejemplo de, el ejemplo de Lenin, y aquí me da miedo sacar otro. Otro titular de Pablo Iglesias, Lenin con una guía del no sé qué. Pero lo que viene a decir, si el palo está torcido, no basta con colocar una guía recta, hay que torcer la guía hacia el otro lado. Eso es reconocer que, en última instancia, cualquier éxito político tiene que rendir cuentas con lo que somos en tanto que humanos. Y eso se traduce en, en una frase muy simple. Que nadie ha dicho hasta ahora, pero que es la clave para entender Podemos. Podemos funcionar porque es sexy. sexy. Y ya, y, es, y eso es así. Y hay, y hay muchos, elementos que, muchos elementos que lo, que lo prueban. Eh, claro, ser sexy no quiere decir que sea una cosa racional. Ser sexy tiene que, ver con, tiene que ver con la pasión. Pero eso es un elemento imprescindible. ¿Es racional ser del Real Madrid o ser del Atlético de Madrid o ser del Barça? Eso es una pasión. Y sin embargo, eso condiciona comportamientos y maneras de sentir que pueden tener mucha más importancia que un montón de cosas razonables. Decía el otro día en una conversación con Eduardo Madina, que es un tipo encantador, decía, coño Pablo, yo tengo más que ver contigo siendo vasco que con un vasco del siglo XIII. Y es como, nadie podrá cuestionar lo que estás diciendo. Y sin embargo... Hay gente que se siente vasca, hay gente que se sienta española y cuando está jugando la selección de fútbol y van a tirar los penaltis, todos nos cogemos de las manos y hay un mono o algo dentro de nosotros que hace que sintamos algo que no es racional, pero que es enormemente poderoso. Enamorarse es muy razonable, pero no es racional. Desear sexualmente a alguien, Dios mío, titular que pueden sacar de aquí, es algo... Muy razonable, pero que de nuevo no es racional. Y seguramente todos esos elementos condicionan mucho más la manera de organizar las sociedades humanas que el imperio de, que el imperio de, de la razón. Hay ejemplos en, en nuestro caso que a mí no dejan de. que no dejan de sorprenderme. Por ejemplo, eh, ¿cómo es posible que yo entre en la Facultad de Filosofía, donde se supone que sois... Sois la élite, o sea, se supone que sois lo más parecido a, a filósofos pensando cómo tendría que ser un mundo racional. Se supone que, que estaríais por encima del resto de, de, sectores, de sectores sociales y que seríais, digamos, un ágora donde, donde en la medida en que todos habéis leído a, a Platón, pues sería inconcebible que alguien quisiera hacerse un selfie conmigo. Y sin embargo, y sin embargo incluso en la Facultad de Filosofía, Alguien se quiere hacer un selfie conmigo que no es una cosa racional. O sea, ¿qué sentido tiene hacerse un selfie con alguien porque salga en la televisión? Es algo que produce una especie como de, pues de placer al que tiene finalmente la foto, que no es racional. Eso se puede disociar de la política, es imposible disociarlo de, disociarlo de la política. Y esa es una característica fundamental de Podemos que se expresa en la pasión política que siente mucha gente, pero de nuevo... En la relación que tienen con nosotros nuestros adversarios e incluso los periodistas. Entonces traigo aquí de nuevo a, a los periodistas para explicar esa, esa, relación, esa relación freudiana. Álvaro Carvajal, o alguien que no fue Álvaro Carvajal, o fuentes internas de Álvaro Carvajal, vino a contar una vez. Digamos, la historia no tiene por qué ser verdad, pero como tantas cosas que se publican, que no tienen por qué ser verdad, pero se publican. Nos cuenta la historia de un periodista que te dice, fíjate, yo, si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Es imposible. Tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal. Y aún así, en buena parte de los periodistas que nos siguen y que están obligados... Profesionalmente, pues hablar mal de nosotros, porque así son las reglas del juego, hay un elemento de amor y es, y es una cosa y es una cosa bonita. Hay algo sexy en Podemos que experimentamos en, en la última campaña, yendo todos en un autobús en el que su objeto de trabajo es algo que les atrae y que les gusta. Hay un diálogo, además, entre nosotros que es, claro, haría las delicias de un psicoanalista, en el que Pongamos, por ejemplo, en el canutazo de esta mañana, ellos preguntan ¿qué has hablado con Garzón? Y yo les respondo, nada. Y entonces ahí hay, hay una especie como de, de climas en el, que, en el que todos sabemos lo que va a ocurrir, pero hay un clima sexy en el que funciona, hay una atracción, digamos, respecto a lo que significan esos objetos. Ayer, en la Ejecutiva de Podemos, a propósito de de los contactos que ha habido con Izquierda Unida. Claro, yo proponía, decía, bueno, como se están produciendo contactos, no tendría sentido que informáramos ya cuando tengamos algo, porque de momento no hay nada. Pero me dijo Rejón con toda la razón, sí, claro, tú dile a los periodistas, tengo aquí una cosa, pero no te la voy a enseñar porque es un secreto. Entonces, claro, eh, es imposible, o sea, Podemos no se puede permitir esas cosas, Podemos tiene que contar todo siempre, porque como de repente hay algo que, que no cuentas, pues se produce esa tensión que tiene que ver con el, con el funcionamiento de ese, digamos, de ese artefacto político que produce atracción tanto en quien le gusta el artefacto como en quien no le gusta. Y eso es clave para entender todos los fenómenos políticos. En el Parlamento Español ocurre una cosa últimamente, que es muy divertida, que es como suben, suben diferentes políticos de diferentes partidos a, a intervenir. Y raro es el que, aunque el tema no tenga nada que ver, no aproveche para, para soltarnos una leche allí, aunque estemos hablando de algo en lo que estamos todos de acuerdo y sí que no tenga que ver. Y esto revela, pues digamos, la, la dirección de la mirada, de que hablemos de lo que haya que hablar, al final hay que mirar hacia, hacia lo que está haciendo Podemos. Y eso es clave para entender cualquier fenómeno político. Eso tiene enormes riesgos. Alguien podría decir, la vieja izquierda podría decir, con mucha razón en este caso… Dice, claro, lo irracional y lo sexy en política puede condicionar, puede conducir hacia el fascismo. Y eso es verdad, es una de las características fundamentales del fascismo. El fascismo siempre ha sido sexy y el fascismo siempre ha jugado políticamente con los elementos irracionales. El problema es que para oponerte al fascismo, y esto es una cosa que tardó en entender el antifascismo, pero que finalmente entendió, solamente jugando con, con esos elementos se podría llegar a la razón y al derecho. Y eso es lo que Carlos descubre en este libro. No se puede combatir con el, discurso de, con el discurso de la ilustración el fascismo. El fascismo se combate con la épica del antifascismo. El fascismo se combate con himnos mucho más bonitos que, que, los, himnos, que los himnos del fascismo. Había una cosa que, que, contaban los, que contaban los partisanos italianos, en clave muy machista, que esto ha sido una, digamos, como algo habitual y presente hasta nuestros días de, de la izquierda, de un enfrentamiento que se produce entre los camisas negras y, y los partisanos. Y los partisanos contaban como, como una victoria suya que en uno de los himnos decían: Cada vez que pasa un partisano, cada mujer italiana suspira. Y en una canción que cantaban los camisas negras, la canción decía algo así como: Nadie me quiere porque tengo la, ninguna mujer me quiere porque tengo la camisa negra. Si dejamos a un lado el horrible aspecto del machismo que, tiene, que tienen las dos canciones, de lo que estamos hablando es de que en última instancia una de las claves para entender la victoria ideológica de unos con respecto a otros no son elementos racionales, sino elementos que se construyen en eso que Gramsci llamaba nacional popular y que tiene que ver con tradiciones que en última instancia te vinculan con algo que Carlos saca en su libro de manera genial, que es la religión. Y te dice es que la religión a lo mejor muchas veces es un camino mucho más directo y mucho más sensato de llegar a la defensa de la razón, del derecho y de la justicia que esa suerte de digamos de estado posmoderno en el que la religión al final se termina sustituyendo pues por el tarot o por el ser piscis o el ser sagitario porque al final esa mala noticia que trae el psicoanálisis siempre sale al final ese estudiante de filosofía que dice ser ateo pues necesita emborracharse para encontrar ese don de la ebriedad que le lleva, digamos, a, un, a una sensación o a un momento espiritual, o, o necesita... Pues qué sé yo, eh, el rollo este de los chakras y encontrar sus puntos espirituales y sus cosas. Al final, todo el mundo necesita, digamos, una relación espiritual o necesita ir a un campo de fútbol el domingo y sentir y disfrutar de, de la emoción, de la pasión que supone el deporte. Y es que eso no está mal. Es que eso forma parte de nuestra naturaleza. Y quien pretenda eliminar eso de lo político diciendo que eso solamente, digamos, conduce a los monstruos y al fascismo, es que no ha entendido precisamente cómo se combaten los monstruos y el fascismo, que es ganando la batalla de, ganando la batalla de, lo, de lo sexy. Creo que esas dos cosas, y, y me callo ya para que, para que discutamos un poco, son la clave del, son la clave del libro, y por eso el, el libro es tan importante para, para entender Podemos, y añadiré... Una cosa que, que convierte a, a Carlos en, en algo más que un académico y en un intelectual útil es que se le entiende. Y yo que me he dedicado profesionalmente a esto de la academia puedo constatar que muchas veces el, el trabajo intelectual de los académicos consiste en escribir artículos en revistas indexadas que solamente leen otros académicos y que muchas veces ni siquiera leen otros académicos. Eh, Leí un porcentaje una vez que decía que más del 80% de los artículos publicados en revistas científicas indexadas no son citados jamás, con lo cual la producción intelectual se convierte en algo que solamente sirve para aumentar los currícula de los, de los académicos y de alguna manera, digamos, eh, se pierde. Y sin embargo, Carlos es capaz de, de leer para que le entienda mucha gente y creo que en, que en este libro ha, ha conseguido explicar algunas de las claves de de Podemos y yo os recomiendo a todos que os hagáis con él y que, y que lo leáis. Y, y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Bueno, eh, bueno, eres trending topic, o sea, no, no sé qué habrás dicho, algo de masturbación, y algo así que te está lloviendo la del pulpo en Twitter. Eh, o sea, creemos que es mejor incluso porque como vamos un poco pegados de tiempo daros la palabra a vosotros y a vosotras. Eh, lo que sí voy a necesitar, Natalio, es que me habilites el, el inalámbrico, ya está. Vale. Eh, entonces, pues, pues bueno, vais pidiendo. Mira, Marco, Marco, ya voy a coger eh, tres turnos. Jorge, tú querías decir algo a propósito del capítulo de Freud. Eh, pues Marco y. Hola, qué tal. Bueno, yo no sé. Creo que tendría que decir alguna cosa por varias razones. Bueno, fundamentalmente porque Carlos es es mi compañero de, de despacho y sin embargo amigo de un despacho que es verdaderamente un camarote de los hermanos Marx, una cosa absolutamente surrealista en el que pasamos muy buenos ratos y aprendemos. Yo aprendo al menos muchísimo, muchísimo de él y de los alumnos que vienen a nuestro a nuestro despacho. Eh, yo quería decir una cosa acerca de, de este libro. Y es que eh, no creo que exagere si digo que este libro es algo así como la culminación del proyecto crítico de, de Carlos. Y digo esto midiendo mucho mis palabras y pensando en todos aquellos que han considerado que, que Carlos era un ingenuo y además un ingenuo peligroso. Eh, eh, en la medida en que bueno pues eh, había enarbolado la cruzada de defensa de, de la ilustración olvidando eh, consideran algunos la dialéctica de la ilustración ¿no? y bueno pues este libro es la constatación de que de ingenuo nada de que de ingenuo nada y que Carlos cuando y que cuando estos van Carlos ha ido y ha vuelto siete veces siete veces y eso se ve muy bien con este libro justamente porque si por ejemplo en para qué servimos los filósofos se trataba de demorarse en la afirmación de hay razón pura, hay razón pura teórica, hay razón pura estética, pero sobre todo y fundamentalmente, en eso es donde más pusiste el acento, hay razón pura práctica, más allá y esto es una metáfora, esto es una metáfora espacial, ¿no? Más allá de las culturas, de las tradiciones, de las sopas originarias geográficas gráficas e históricas si, se, si te, se trataba de eso en este libro en este otro sin embargo te abres digamos a la, a la facticidad de la razón de la razón pura a la finitud de la razón pura y bueno eh, si tuviéramos que decir esto en terminología kantiana se me ocurre que podríamos decirlo de la siguiente manera eh, si en, para qué servimos los filósofos se trataba del canon de la razón pura eh, de la razón pura como canon sobre la experiencia, Sí, 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 la experiencia cuando se trata de la razón teórica es la fuente de la verdad, pero cuando se trata de la razón práctica es la madre de la ilusión y es la experiencia la que tiene que someterse a las exigencias de la razón. Bueno, pues eh, si en ¿para qué servimos los filósofos? se trata justamente de, de eso, del canon, aquí se trata de la estética trascendental de la facticidad y de la finitud de la razón, de la dependencia de la razón a algo dado, un mundo, y en esa medida eh, de la asunción de que si la verdad tiene que abrirse paso, si la verdad tiene que abrirse paso en la esfera política, necesariamente ha de adoptar una sintaxis mitológica, una sintaxis religiosa. Este es, me parece, lo más, esto es, me parece lo más genial de este libro y que, repito, constituye el cierre del sistema, pero el cierre del sistema abriéndolo, abriéndolo. Y simplemente quería decir eso, no sé qué te parece. Muchísimas gracias por tu libro, muchísimas gracias por ser mi amigo. Una, una pequeña cosilla, me vais levantando la mano y por favor quien abandone la sala que la abandone en silencio porque es, es un poco molesto. Eh... Bueno, en todo caso, por favor, esto lo dirimimos luego, seguimos con el acto eh, y luego ya... Si tú quieres decir algo. Creo que es evidente que no se me ha entendido. Eh, creo que en un contexto académico cualquiera puede ser objeto de ejemplo para explicar una cuestión académica que creo que además se ha mostrado con con enorme cariño y, y con enorme simpatía. Si eso no se ha entendido, creo que a lo mejor, y, y siento que no ya se haya entendido y que alguien se haya podido sentir ofendido, a lo mejor algunos no han entendido todavía lo que significa un espacio académico. Esto no es una rueda de prensa, esto es la universidad. Me juego lo que queráis a que ese aplauso no sale en la prensa. Vale, eh, ¿contestas a Marco y.? ¿O estás tan.? No, eh... no, vamos a ver, a Marco no tengo nada que contestarle, sino agradecerle el perfecto resumen traducido al lenguaje del Departamento de Metafísica que ha hecho. Pero vamos, de, de matrícula de honor. Y muchísimas gracias. Tengo una palabra pedida, eh, Santiago. Vamos a, o sea, voy a recoger cuatro o cinco a la vez y así ya responden en tromba. Sí. Eh. Vale, o sea, más o menos lo tengo aquí. Bueno, yo en principio eh, agradeceros a todos el acto y tenía muchas preguntas, pero voy a intentar resumir. Todas esas preguntas en una sola. Entonces, Carlos empieza el libro en de defensa del populismo diciendo que se ha visto obligado a defender algo que nunca hubiera defendido, que es el populismo y también el cristianismo, creo yo. Entonces, eh, decimos que una de las cosas que habéis dicho es que el pueblo no se moviliza con razones, sino con mitos. Entonces, eh, Chesterton decía que hay mitos que, que encierran una verdad. Entonces, Creo que no es el mito lo que moviliza, sino esa verdad que está escondida en los mitos. Entonces, en la medida en que el pueblo no se moviliza con razones, ¿no? sino con esos mitos, cuando decíais que, claro, no puedes movilizar con razón al pueblo haciendo referencia a Regis de Bray, ¿no? sino que hay que defender cierta patria, pero que esa patria no es otra cosa que tradición. Y tradición, también diciéndolo con Chester, lo entendía que tradición es democracia a través del tiempo. Por otro lado, Luis decía que en ese sentido Carlos estaba defendiendo el cristianismo desde Kant, ¿no? cierto cristianismo pasado por Kant, si entendemos por eso la religión dentro de los límites de la mera razón. Pero yo creo que no va por ahí, porque no puedes desde la razón movilizar al pueblo, sino que va más en una defensa de esa tradición. Y si esa tradición es la religión cristiana, entendida desde Chesterton como la comunidad. ¿No? Y en eso ya entró con Pablo, que decía, defendemos la democracia. Entonces, defender la democracia es defender la tradición. ¿no? ¿Y en, en qué sentido se está defendiendo desde ese punto el cristianismo? Y con esto. Ya acabo. Gracias. Palabra allí. Ahí. Sí, sí. Hola, pues muchísimas gracias. Solo un momento, quería decir que eh, agradezco a la mesa el haberme aclarado tantas dudas ideológicas que tengo desde hace muchos años y que realmente me atormentaban. Y es que no entendía cuando Felipe González dijo eh, que ya no era marxista. Y recordando a Marx que decía que al sistema hay que sacarle todo lo que se pueda, eh, hoy he entendido a Felipe González. Le han sacado ellos, él y todos todo lo que podían al sistema nada más que eso gracias eh, una palabra allá arriba sí os tengo os tengo localizados el, capillón. el capillón. Me, me llamo Juan Carlos Guirao. Soy capellán de esta facultad, Facultad de Filosofía y Filología. Afortunadamente, vivimos en un país donde hay libertad de expresión, con lo cual, pues esto me complace. Quizá lo que voy a decir, hay gente que le puede chocar un poco, pero diciendo esto, de alguna forma, reivindico la libertad de expresión para todos. Contemplo con cierta preocupación las ideologías de carácter mesiánico, las ideologías de carácter salvífico. Y sobre todo cuando estas ideologías son, como por ejemplo, que no creo que sea el caso, el comunismo que ha provocado 100 millones de muertos y regímenes totalitarios. A ver. Por favor, por favor, eh, por favor, por favor. Mantenemos el respeto que estamos, o sea, estamos en un espacio en el que la gente dialoga, la gente debate. O sea, esto no es un plato de 13 TV, por favor, es la Facultad de Filosofía. Sobre todo porque si no lo puedo decir yo, a lo mejor mañana puedes ser tú. O sea, que hay un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Eso lo contemplo con preocupación con respecto a cualquier tipo de ideología y simplemente manifiesto esa preocupación. No digo que se. Me parece que la relajación moral de la sociedad que es tan importante, de la que tanto habláis, afortunadamente pasa por dos cuestiones que son básicas, que son el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte y el matrimonio fundado en una comunión de amor y de vida entre un hombre y una mujer. No sé si sabéis en Telecinco, por ejemplo, ahora está viendo una serie una serie eh, donde se preconiza el incesto y se está justificando. Yo espero que haya un pronunciamiento por parte de los responsables denunciando esto, porque si no se hace con respecto a esto, cuando se condene la pedrastia, pensaré que se hace por otras motivaciones. <laughs> Quiero decir también, aquí se habla mucho de la trilogía de la Revolución Francesa, lo cual me parece muy bien, libertad, igualdad y fraternidad. Estos tres principios son profundamente cristianos, o sea que eh, la, no sé cómo puede haber fraternidad si una paternidad común. La igualdad ya aparece en el Génesis, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto la libertad, para eso vino Cristo, para libertarnos, ¿verdad? Quiero hacer dos preguntas solamente a los aquí presentes. En primer lugar, una pregunta a Pablo Iglesias, pero le pregunto no como político, como hombre, como hombre con una trayectoria biográfica determinada, con unos sentimientos, con un corazón, con unos anhelos, con unas preocupaciones, con soledades, con ilusiones. Vosotros tenéis en vuestra conciencia, hablo en general de todo el Congreso de los Diputados, al fin y al cabo pagamos nosotros con nuestros impuestos, ¿tenéis conciencia de que de alguna forma sois servidores públicos, que España son 50 millones de personas con niños, con ancianos, con mujeres? ¿Hay esta conciencia, esta vocación de servicio por encima de las ideologías? Es una pregunta, sin, se la preguntaría a cualquiera que estuviera aquí. ¿eh? Y en segundo lugar, eh, querido Pablo, también quería preguntarte otra cosa. Hablaba al principio de las ideologías de carácter mesiánico, ideología de carácter salvífico. Yo creo que el único mesías es Jesucristo. Él es el hombre nuevo, capaz de generar una humanidad nueva. La pregunta que quería decirte es, ¿podrías hablarnos, de Liria también, por cualquiera de los presentes, de los límites de la política y el papel de la religión tan importante, sobre todo el papel del cristianismo en Europa, que ha sido tan importante y que, en fin, que es tan importante? Por último, quería haceros un ofrecimiento a todos los aquí presentes. Soy sacerdote. Si alguien quiere recibir cualquier sacramento, estoy a su disposición. Y como habéis hablado del amor, y yo sé que en los ponentes eh, hay sentimientos sinceros de, de simpatía por el Papa Francisco, te he traído un libro que es el libro de la misericordia del Papa Francisco, cuenta muchas anécdotas, donde viene a decir que Cristo lo que revela es la misericordia y que es la razón última de la existencia. Si quieres, te lo he dedicado también. Y bueno, pues con mucho gusto te lo puedo te lo puedo dar. Si os parece, responden aquí en la mesa y seguimos y seguimos dando la. Sí, o sea, lo tengo apuntado, pero vamos a dejar que respondan aquí primero en la mesa. Eh, y, y luego seguimos. Y, y reitero lo de intervenciones breves, por favor, y lo de vamos a escucharnos, eh, a respetarnos, a debatirnos por parte de todos los sitios. Eh, que yo creo que es, es, es lo más sensato y, y lo que intelectualmente y académicamente más fructífero puede ser. entonces eh... Bueno, muchísimas gracias por la, por la pregunta y, y muchas gracias por el libro. Seguramente la clave de, de un parlamento al, al decir bueno, pero ustedes por encima de sus ideologías están de acuerdo con, con que de lo que se trata es de, es de ayudar a la gente. Claro, o ¿a sea, quién podría responder que no a eso? Pero en realidad, lo que discuten las ideologías, igual que lo que discuten las confesiones religiosas, es seguramente la mejor manera de, de ocuparse de, de todo el mundo. Y por eso hay parlamentos, y por eso hay gente con diferentes creencias que, que dialogan y que tienen ideas diferentes. Yo creo que está bien buscar, digamos, esos puntos de encuentro que permiten, bueno, dejemos nuestras diferencias a un lado. Pero seguramente como no solamente hay un criterio de qué es lo que significa la vida, de qué es lo que significa la de verdad, la, la dignidad, de qué es lo que significa la, la libertad, pues precisamente por eso hay, por eso hay parlamentos y, y por eso hay espacios como este en los que, en los que todo el mundo pueda expresarse. Hay una cosa que, que ha dicho usted antes y, y que es verdad. O sea, yo creo que, que en nombre del, del comunismo se han cometido crímenes monstruosos. Y en nombre del cristianismo también. Bueno, eh, eh, sobre lo que cuenta Mercedes, eh, el problema está en que en realidad estoy bastante de acuerdo. O sea, porque claro, eh, en el discurso tal y como lo ha planteado Mercedes a favor del de, de cristianismo, efectivamente es, se está privilegiando de alguna manera la religión cristiana sobre el resto de las religiones. Es como si la verdad que está escondida en los mitos, de alguna manera en el cristianismo, estuviera mejor escondida que en los demás. Y la verdad es que yo sí, sí, sinceramente sí pienso eso. No me preguntéis por qué. No sé si es porque me habrán convencido los filósofos de la filosofía cristiana o. Mm, o es que algo debo de tener algo cristiano todavía en mi interior, que voy a hacerle, no sé. Eh, yo sí creo que tiene razón Joseph de Mestre o René Girard, otro antropólogo filósofo muy importante, decir que el cristianismo no es exactamente una religión como cualquier otra, por muchos motivos, pero esto sí que es muy largo de contar, esto es tan largo de contar como, como, como un curso entero. ¿no? O sea, esto que dice Joseph de Mestre de, vamos a ver, la religión es siempre han sido fundadas por analfabetos. Nunca jamás ha ocurrido que un sabio funde una religión. Eso es una crítica a la ilustración. Los ilustr... Mira, no os vais a comer una rosca, les está diciendo. Porque los sabios no mueven al pueblo. Al pueblo siempre lo han movido los analfabetos. Ahora bien, hay una diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Y es que las religiones las han predicado siempre los analfabetos y el pueblo les ha creído. Pero es que el cristianismo ha sido predicado por analfabetos y creído por sabios. Y eso lo hace distinto a cualquier otra cosa que haya habido sobre la tierra. Bueno, esa frase os puede parecer más o menos exagerada, pero yo le tengo mucho respeto. Eso sí que es verdad. Eh, también creo que en realidad esto de que el cristianismo eh, mmm, tenga un privilegio con el resto de las religiones, con respecto al resto de las religiones, eh, tiene truco. Tiene un cierto truco que es un truco bueno, no un truco malo. pero lo cuento de alguna manera en el libro. El asunto es que claro, cuando una religión resume sus mandamientos en amarás al prójimo como a ti mismo, está haciendo casi una formulación mítica del imperativo categórico kantiano, con lo cual claro, eh en la propia pretensión de tener razón que tenga cualquier pueblo hay da unha forma, un respeto por la forma general de la razón. E como a forma general de la razón lo que dice precisamente é tratate a ti mismo como se si fueras otro, como se si fueras el prójimo, pues en realidad en la propia pretensión de tener razón que tenga cualquier pueblo, ya le está dando la razón al misionero que le está intentando convencer de que se convierta al cristianismo. E eh, ese truco lo supieron utilizar moi ben. Claro, no es un truco, es sencillamente que el cristianismo está muy bien montado, ¿qué le vamos a hacer? Oye, eh, está muy bien montado y por eso digo que podríamos haber aprendido muy, eh, bastante de, de, primero del cristianismo y después del catolicismo. Porque el catolicismo eh, tuvo la enorme perspicacia eh, de ser capaz de aglutinar tradiciones y pueblos muy diversos, eh, sencillamente civilizándolos con el mensaje de los evangelios. eh, pero claro, siempre desde el respeto, o sea, tú entras en una iglesia católica y en realidad, por hablar en los términos en los que hemos hablado en, con respecto al libro, eh, todo está lleno de sexo, todo está lleno de sexo, está todo lleno de angelitos en pelotas volando por aquí, de vírgenes marías que son vírgenes, ser vírgenes es una cosa que tiene que ver con el sexo, eh, creo. Eh, 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 de, 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 de santos muy machotes, de, de cada un haciendo una cosa u outra distinta con un martillo muy grande o uno escribiendo un libro con un águila. O sea, hai de todo, hay hasta zoofilia, vamos, o sea, en una iglesia católica. Claro, tú entras en un templo evangélico ya ahí no hay nada, eso es un desierto. Eso es una, y entonces se ponen todos a cantar aleluyas e es muy aburrido porque ni siquiera hay, ni siquiera hay música auténticamente popular. El, el catolicismo fue capaz de, de fundirse de fundirse con el pueblo, se fundió con el pueblo, cosa que jamás ha sabido hacer bien el, el 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 evangelismo, que se ha fundido con los pueblos solamente para destruirlos, para destruirlos, porque en realidad el evangelismo era en realidad el evangelismo, el protestantismo, eh como bien dijo Max Weber, pues era de alguna forma la avanzadilla del capital. Eso esa es la pura verdad. el catolicismo no es eso y yo le tengo muchísimo más respeto y lo que digo que es que en, en cierta forma me da cierta envidia porque si la Iglesia, la, perdón, si las internacionales comunistas hubieran, hubieran sabido hacer un poco, hubieran aprendido un poco de eso, pues otro gallo nos habría cantado. De alguna forma lo dijo Gramsci, no lo dije yo, eh, Gramsci lo dijo, es que, la, que la, la internacional comunista no vencerá mientras no sea capaz de utilizar a su favor la mayor organización de masas que ha habido en la humanidad, que ha sido la Iglesia católica. Bueno, pues mira, es que es otra de las cosas con las que tienes que tragar te guste o no, quiero decir, te guste o no. O sea, yo a mí, yo, yo más bien creo que soy bastante ateo, pero vamos, la verdad es que, que, que eh, me pasa como con lo del populismo. Es que es, que es así. Y ta, es una de las facticidades con las que hay que contar. Entonces, eh, si alguien hace las cosas bien, pues habrá que aprender de. de de ese, de que ha hecho las cosas bien. Es verdad que, claro, que naturalmente se puede decir que, que el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, eh, de alguna manera es perfectamente compatible con el cristianismo. Sí, mirado desde cierta manera, sí. Hombre, a mí lo que no me gusta del cristianismo es que precisamente a los que interpretaron el mensaje de Jesús de esa manera, la Iglesia los expulsó, gracias precisamente a un antiguo papa llamado Ratzinger. Porque yo creo que ese es el mensaje de la teología de la liberación, que siempre fue expulsada por la jerarquía de la iglesia. Y cuando realmente eh, eh, la, la teología de la liberación empezó a ganar un poco de terreno político en el mapa mundial, fue el Papa Boitila a Latinoamérica a desautorizarles y a dejarles con el culo al aire ante los escuadrones de la muerte. Entonces, yo eso no se lo puedo perdonar a la jerarquía eh, eclesiástica. Ahora bien, hay más papas mejores que otros y, desde luego, pues el Papa Francisco me parece de lo mejor que ha habido por el momento, desde luego. Eh, nada más. Bueno, no sé si tengo que decir algo más, no creo que no. no. Sí. Nos da tiempo como a dos o tres preguntas más, pero no a mucho más. Eh, y siendo, vale, y siendo lo más breves posibles, por favor, porque. Porque, aunque ya hemos podido sacar un poquito de tiempo al tiempo, la agenda siempre, siempre nos jode. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marli Bravo, eh, soy colombiana y tengo más de 16 años aquí en España. Estando aquí en España, he conocido una iglesia cristiana que nació en Colombia hace, hace más de 40 años. Esa iglesia cristiana no es católica. Somos cristianos protestantes eh, y siempre, cuando conozco a alguien que sabe que eh, participo en esta congregación, le aclaro que soy cristiana protestante, pero no, que no soy católica, porque es algo que la gente generalmente tiende a confundir y no es lo mismo ser creyente de Dios que ser católica, eso es otra cosa. O sea, es, eh, yo mmm, ¿dónde está el. el padre que estaba por aquí, el sacerdote. Entonces, eh, no, eh, a, a raíz de la iglesia cristiana en Colombia nació un movimiento político que se llama Mira, y ese movimiento ha sido perseguido porque dentro de toda la política que se maneja en Colombia, toda la corrupción que hay, ellos han mantenido los valores, valores de honestidad, de transparencia. Yo los veo muy parecidos a Podemos. Y han sido muy perseguidos. Eh, con todo, todo lo que le, le puede ocurrir a un movimiento que, 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 nace, que nace contra las élites, les ha ocurrido a ellos en Colombia. Y, y claro, al, al haber esa relación entre la religión y la política, eh, en estos años, el, el movimiento político tiene más de 10 años. Pues. No los habían tocado hasta que ellos no entraron en política. Cuando entraron en política, que empezaron a destapar todos los defalcos, toda la corrupción que ha habido en Colombia, todos esos manos malejos de los dineros públicos, eh, empezó la persecución política con ellos. Eh, eh, hablar mal de la iglesia y hablar mal de todas las personas que están alrededor del movimiento político, pero porque se, me, porque se tocó una cosa y relacionó una cosa con otra. Si ellos hubiesen seguido solo en su parte religiosa, jamás hubiesen hablado mal de la iglesia. Y yo eh, hoy quiero invitarles a que eh, se trabaje desde la honestidad. Nosotros en la iglesia, Pablo, te hablo directamente a ti, mmm, hemos tenido revelaciones. Y nuestras revelaciones nos, nos guían hacia ti. Es, es una cosa... <risa> <risa> Bueno, por favor, no me graben. Por favor, no me van a, ni a grabar ni a publicar. Porque esto, como lo dijo Pablo, esto no es por una rueda de prensa. Estamos en, en, en una bueno, en la universidad. No, 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 para nada. Por favor, con brevedad. Y, y por favor, las, las dos próximas preguntas que y por favor, si nos podemos ceñir al libro y, y a la presentación, lo agradecería, por favor. Bueno. <laughs> bueno, esa es mi intervención. Gracias. Mira, el alumno de allí, de blanco. ¿Se me oye? Sí. Bueno, lo primero, enhorabuena por el acto, porque hoy estamos defendiendo de verdad la universidad pública. Eso. Bueno, con respecto al libro de Carlos. Yo bueno, querría decir un segundo, que, perdona sí. que te interrumpa un momento, eh, querido amigo. Eh, mañana. Sí, que hay un acto en defensa de la universidad pública eh, específicamente. Y no sé exactamente dónde es, pero bueno, se llama eh, Pensar la Universidad de ahora y de mañana, 22 de abril a las seis y media de la tarde. A las once había algo también por la mañana, ¿no? Me han dicho. No lo sé. Eh, no, lo digo porque ya que, está, que, está, eh, eh, la, que estamos aquí todos reunidos, eh, yo creo que. Todo el trabajo que se ha invertido también en este acto eh, es, no debe de quedar en saco roto y, y si, si se puede asistir o, o participar, pues yo os animo a ello, sinceramente. Sí. Bueno, mi pregunta en realidad también era para que comentara tanto Pablo como Luis. Bueno, y, y Emma, pero se ha ido, entonces nada. A ver, es sobre todo ante una situación que es preocupante, que es la de un pueblo que se está autodisciplinando día a día, autoconstruyendo día a día en torno a un yugo, que es el yugo del trabajo. Vemos jornadas laborales de 16 horas diarias, vemos eh, dificultades para librar los fines de semana y no solo ya es por el chantaje al que somete el mercado laboral en el que dice solo aceptas o te vas a la calle, sino que se está conformando una religión, un culto al trabajo en el que eh, luchas sindicales clásicas, por ejemplo, eh, limitar las horas extras, incluso prohibirlas, se planteaba antiguamente, ya no solo es que sean inoperantes, es que es una propuesta de vagos. Es que hoy en día plantear eso en una empresa es sinónimo de ser un vago. Entonces mi pregunta es, ¿qué papel juega en la defensa del proyecto de, de la ilustración el derecho laboral y en concreto la limitación de la jornada de trabajo? Y bueno, ya que se estaba hablando tanto de religión y demás, me estoy acordando que leí hace poco la Rerum Novarum, esta de León XIII, que, que planteaba una cosa muy interesante eh, sobre la necesidad de, de santificar las fiestas. ¿Por qué hay que santificarlas? Eh, Defendía algo así como, es la forma en la que el ser humano puede liberarse de ese yugo del trabajo para dedicarse a las cosas divinas. Entonces, ¿qué tipo de santificación de fiestas hay que construir para, para liberarnos de este yugo? Ya está. Sí, si eh, hay alguna pregunta por ahí, aquí, y cubrimos esto. Es que hay demasiadas, hay algunas de que se van a quedar sin contestar. O sea, una más, por favor, y, y contestan desde la mesa. Aquella mujer de allí que levantó la mano. Perdón, un hombre. Bueno, yo estoy encantado de oíros. La presentación me ha parecido espléndida. Soy un profesor jubilado. Estoy justo a punto de jubilarme, o sea que empiezo a no tener trabajo que hacer a leer los clásicos, que es muy interesante. Pero yo quería hacer dos preguntas básicamente a Pablo. Yo tengo mucho miedo como señor muy mayor a que los patriotismos de las patrias se conviertan ahora en patriotismos ideológicos. Tengo mucho miedo a la manipulación de el lenguaje, a que perdamos el sentido ético que Kant pues probablemente, herencia del cristianismo para que el padre se tranquilice, pues eh, Kant nos da ese sentimiento, tal vez que venga del cristianismo, pero hay dos cosas que me gustaría preguntarle concretamente a Pablo y también a Luis. La primera es que no me acabo de fiar, a pesar de que tengo una simpatía natu natural hacia el Podemos, cuando Pablo dice exactamente estas frases: No hay que revelar lo que piensa el partido en determinadas áreas hasta que no se haya conquistado la maquinaria del poder institucional. Y a mí eso me parece casi cuasi fascista. Y luego preguntarle a Pablo también una cosa que no acabo de entender cuando leía su artículo de Foreign Affairs. Y entonces Pablo habla de que el objetivo de Podemos es la latinoamericanización del sur de Europa. Y yo chicos, eso no lo entiendo y me da miedo. Vale, pues lo dejamos aquí. Eh, las preguntas intervienen desde, desde la mesa y, y concluimos el acto y decir que, que fuera podéis, si os ha interesado la, la, la presentación, adquirir adquirir el libro ahí fuera, en el, en el hall. Y, y creo que tú vas a estar firmando, ¿no? Pues, bueno, si queréis, sí, yo firmo. Vamos a ver. Yo no voy a vender el libro, lo va a vender la librería de la, de la facultad, ¿eh? que coste. Vale, pues contestas Pablo y. Sí. Empiezo de atrás a adelante muchas. Mejor. Ya vienen, a lo mejor ya lo arreglan. Ahora. Una, dos y tres. Ahí lo tenemos. Empezando por el final, gracias por las preguntas. La, el artículo creo que era en la New Left Review, no en, en la revista que señalaba usted. Nosotros no planteábamos que el, yo no planteaba que el objetivo fuera latinoamericanizar, sino que describíamos un análisis que señalaba que de alguna manera esas crisis políticas, esas crisis de régimen que se habían producido en algunos países de América Latina servían para entender lo que estaba ocurriendo en algunos países del sur de Europa, en particular en, en la periferia, en el sentido de, de cómo buena parte de los elementos del estado del bienestar se estaban destruyendo. Pretendía ser una descripción, no un objetivo. Enumerar o enunciar un problema no quiere decir estar de acuerdo con él. Yo puedo hablar del cáncer y no por eso estoy a favor del cáncer. Yo puedo describir la situación del sur de Europa en un contexto de pérdida de derechos laborales como un contexto de latinoamericanización, de latinoamericanización que abre oportunidades políticas sin que por ello esté defendiendo o queriendo para mi país una suerte de posición periférica. Pero en cualquier caso le, le agradezco la pregunta porque aclara muchas cosas. Hablar de, digamos que los textos se entienden en, en su contexto. Yo creo que el fascismo... Es algo que no se puede banalizar señalando cualquier cosa con la que no se está de acuerdo, o cualquier cosa incluso que suena mal, como fascista. Creo que esa ha sido una característica muy torpe de la izquierda, banalizar al fascismo, incluso llamando a cualquier pobre conservador fascista, o entendiendo que cualquier, digamos, como comportamiento o planteamiento político no progresista es un planteamiento fascista. Lo que yo trataba de señalar es que en política, a la hora de diseñar, por ejemplo, una campaña electoral, se eligen una serie de temas que son los temas a través de los cuales, digamos, se construyen marcos y otros no. no que haya que engañar a nadie, sino que en la propia selección de los marcos hay algo que tiene que ver con, bueno, pues con cómo se reparte juego políticamente. creo que podría, creo que podría ejemplificarlo. Y respecto a cómo, digamos, cómo funcionan, por ejemplo, los debates en, los debates en televisión. Hay un libro de, de Lakoff o Leikoff, lo he escuchado pronunciado, pronunciado de las dos maneras, que se llama No pienses en un elefante, en el que señala cómo los conservadores, como los republicanos en los Estados Unidos, para hablar de bajar los impuestos a los ricos, utilizan el término alivio fiscal. Claro, cuando tú identificas bajar los impuestos a los ricos con el término aliviar, digamos que se produce una, digamos, carga valorativa positiva. Bien, eso forma parte de las reglas del juego político que, que todos utilizamos y que, digamos, cuando, cuando la política tiene que ver con, con cómo se disputa el significado de las palabras y cómo se ponen nombres a las cosas, eso es algo que forma parte de las reglas. Creo que nosotros, si algo hemos hecho, es decir siempre la verdad aunque esa verdad a veces resulte enormemente provocadora. Sin darme cuenta hoy, he provocado indignación al decir que los periódicos tienen líneas editoriales que no tienen como objetivo tanto contar la verdad como responder a objetivos editoriales. Creo que esto es una evidencia. Hablemos de un periódico de izquierdas o de un periódico de derechas. Y sin embargo, a veces señalar algo como completamente evidente, pues decir que seguramente la razón pues tiene el objetivo de favorecer al Partido Popular y a lo mejor el diario punto es no. Y parece que alguien se ofende y dice, oh, Dios mío, pero eso está atacando la libertad de prensa. No, está diciendo pues, la verdad de lo, que, de lo que son las cosas. Y que creo que cuando decimos que en política, cuando se diseña una campaña electoral y se hace una selección de temas respecto a otros, creo que eso no tiene que provocar escándalo, tiene que implicar y máxime, bueno, pues en un contexto universitario, que digamos, que digamos la verdad. Yo creo que todos somos lo suficientemente adultos como para que no tengamos ningún miedo a llamar a las cosas a las cosas por su nombre. Yo creo que, que por desgracia, en este país, lo políticamente correcto se ha convertido como en una suerte de, de candado que tiene que llevar todo el mundo colgado al colgado al cuello. Si yo digo que los políticos a veces mienten... Estoy denunciando un escándalo moral. creo que no creo que estoy señalando una evidencia y cualquiera que haya leído a maquiavelo entenderá que en la forma de funcionamiento de la política la mentira y la verdad opera y eso no es que maquiavelo fuera fascista, es que estaba describiendo con una voluntad claramente republicana, porque habría virtud en la voluntad de maquiavelo la manera en la que funcionan, en la que funcionan las cosas, entonces. Creo que la ingenuidad es algo positivo a veces, pero que también de vez en cuando hay que, hay que decir que el rey está desnudo sin que nadie se escandalice porque, porque el rey efectivamente, efectivamente esté, esté desnudo. Respecto a, a la cuestión del trabajo, creo que, que si algo, no diría que falla, pero si algo no hemos señalado ninguno en las intervenciones, es los avances sociales que tienen que ver con... Pues básicamente con el movimiento obrero. Seguramente si existe, si existió una jornada laboral de ocho horas y si existieron ciertos derechos laborales, eso tiene que ver por el avance en la historia de las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero. Y a lo mejor no tanto, con la Revolución Francesa en la que, digamos, aparecen expresiones digamos, muy, muy prematuras o muy incipientes de lo que después serán las organizaciones políticas de la clase trabajadora, que además son las responsables no solamente de que exista estado del bienestar, sino de que existan buena parte de los derechos civiles. El derecho a sufragio tiene más que ver con la acción en la historia de, de los movimientos de trabajadores y en especial de los movimientos de mujeres que, que quizá con, pues con, con las bases ideológicas de la modernidad que crean el contexto en el contexto en el que eso se puede producir y que seguramente la agresión a, a todos esos derechos tiene que ver con un cambio en, en la relación de fuerzas a, a nivel global. y respecto al, al diálogo ecuménico que se ha producido en, en esta sala, creo que es positivo y, y a mí me gusta, incluso que haya habido, pues cierta agresividad eh, en algunos casos con más ironía o agresividad intelectual, yo creo que eso está bien. Que en una facultad de filosofía un cura y Carlos Fernández Liria se puedan vacilar, perdonar la expresión un poco, creo que está bien. O sea, que eso hace que la universidad sea un sitio que... Que merezca, que merezca la pena, o sea, que no se hablen como si estuvieran en un plató de, de televisión y que haya, pues bueno, un cierto, un cierto jaleillo. O sea, si no sería muy decepcionante venir a una facultad en la que nadie protesta, en la que nadie se levanta enfadado y se va, en la que nadie dice no sé qué, hay aplausos, hay abucheos. Yo, yo creo que eso está bien. Yo, por lo menos, lo echo de menos y creo que eso forma parte de, de un tipo de ambiente que es, que es enormemente positivo. Y que en una facultad de filosofía se discuta de religión, eh, yo creo que es que es una buena noticia. Claro, con toda la libertad del mundo, desde la intervención de, del señor Cura a la intervención de Carlos Fernández Liria, que es, yo creo que, que lo que le da gracia a todo esto. Pues interviene Carlos, y después de Carlos, pues... Cerramos. Yo solamente quería intervenir, ante todo, para, para agradecerte tu... Tu intervención porque me ha parecido magistral, está muy bien planteada, pero, realmente, pero muy bien planteada. Eh, el tema de la santificación de las fiestas me parece vital para la ilustración, o sea, es, pero tanto como que, eh, claro, y si efectivamente León XIII tiene unos textos oportunos a ese respecto, pues eh, que además no me cabe duda, porque León XIII es fascinante. Yo también he leído a León XIII. Eh, pues pues habrá, pues habrá que tenerlos en cuenta, por supuesto. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que hizo el protestantismo precisamente fue suprimir las fiestas religiosas. Y eso también tiene mucho que ver con un modo de producción que necesitaba poner al hombre a trabajar como una carga de bestia, como una, una bestia de carga, perdón, ¿no? Eh, el catolicismo, en cambio, está, el calendario católico está atravesado de fiestas, de tal manera que, efectivamente, claro, desde una cierta perspectiva se podría decir que los católicos siempre están eh, o borrachos o con resaca, ¿no? Se emborrachan en la fiesta y, 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 y luego durante la semana tienen resaca. pecan los domingos y se confiesan los lunes, ¿no? Eh, bueno, para eso tienen el sacramento de la confesión, que no lo tiene... O sea, las fiestas es, 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 es un tema absolutamente vital desde un punto de vista antropológico, tanto que se puede decir que los antropólogos se dedican a apuntar qué es lo que hacen los seres humanos en sus fiestas, Y desde luego es tremendo, antropológicamente hablando, que haya una sociedad que haya suprimido las fiestas. Porque eso es tanto como decir que los antropólogos ya no tienen nada que estudiar y que en realidad, si los seres humanos de esas sociedades siguen siendo, siguen siendo humanos, será solamente por casualidad en las grietas y en los intersticios. ¿no? que es realmente el hombre basura contemporáneo que, con el que nos encontramos. Ya no tienes tiempo de ser católico, pero sí tienes tiempo de ser piscis. Bueno, bueno eso, eso es de alguna forma un consuelo, pero no mucho, pero no mucho, ¿no? O sea, eh, pero es que además, pero es que además, eh, claro, el asunto de las fiestas es el asunto del tiempo libre, que fue la base, de, bueno, que fue fue el crisol de la filosofía, el tiempo libre, el ocio el aburrimiento, el, el aburrimiento ante las cosas que de pronto te hace darte cuenta de que puedes sentir una, una curiosidad desinteresada hacia ellas. Eso fue el, el, el crisol de, de, de la razón teórica, nada más ni nada menos, y por supuesto también de, en realidad de la razón práctica, como demuestra toda la historia de la filosofía. Entonces, sin ocio es que en realidad no hay nada que, que merezca ser respetado en este mundo. Y claro, naturalmente. El derecho laboral de limitar la jornada laboral, por tanto, se puede decir que es la empresa más heroica que el ser humano puede plantear políticamente en defensa de su dignidad. Expresado como lo expresó Paul Lafargue, el yerno de Mars, ¿no? que se casó con Laura Mars ¿no? eh, y acabó sus días aquí en España, eh, se podría decir que el, se trata del derecho a la pereza. Así se llama su un libro muy famoso suyo, ¿verdad? El derecho a la pereza. Él dijo que el comunismo era en realidad el derecho a la pereza de la humanidad. Era el derecho a trabajar cada vez menos, a trabajar cada vez menos de tal manera que eh todo el tiempo que liberar, que liberara la maquinaria, que liberara la tecnología pudiera ser invertido en cosas interesantes. como por ejemplo la universidad, la filosofía, la política, el Parlamento, en la discusión, en la argumentación, la contraargumentación, cosas muy interesantes. Claro, eso es el comunismo, efectivamente. O sea, dejar tiempo a la República, bueno, según, la FARC, según la FARC. El comunismo, bueno, ya ahora mismo ya es una palabra que habría que darle muchísimas vueltas, pero según la FARC, claro, que la FARC es un, eh, se casó con la... Con la es, de, es de la época de la, de la hija de Mars, podríamos decir, ¿no? Pues lo expresaba así. En cualquier caso es la única batalla que eh, un republicano, yo creo, eh, que puede proponerse de forma irrenunciable. La lucha porque, eh, dicho en términos de Aristóteles, no solamente por vivir a toda costa, sino por llevar una vida buena. Y eso para eso hace falta que la lucha por supervivir, que es el mundo del trabajo, la lucha por supervivir no te quite las fuerzas y las ganas para vivir. Y para eso hace falta reducir la jornada laboral lo más posible. Entonces. Claro, tú dices, ¿eso es una cosa que el catolicismo siempre ha entendido? Pues viva el catolicismo, eso es verdad. Hoy voy a terminar muy mal entonces. Bueno, no sé, o muy bien, no sé. Eh, pues, oye, muchísimas gracias a todos y gracias. Que... Y ya sí que sí, le doy la palabra, la última palabra a... A la compañera Sara de la facultad que va a explicar muy brevemente por fin lo del congreso que ha anunciado Carlos. Ah, pues coge. Sí, siéntate. Eh, ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, no os entretengo mucho más, que entiendo que todas tenemos muchas ganas de irnos a comer, pero eh, la cuestión es que nos hemos juntado personas de diferentes colectivos, tanto estudiantes como profesores de la caverna aquí de la facultad, Juventud sin futuro, la Uni en la calle, gente del movimiento antibolonia y demás, voy con la certeza de que, de que es el momento de hacer un nuevo análisis de los problemas de la universidad, que los tenemos y muchos, y necesitamos un discurso que vaya más allá de, del 3 más 2 y de, y de la simple queja. Entonces, queremos organizar un congreso en otoño que sirva de encuentro de la comunidad universitaria a nivel estatal y con participación internacional. Mañana vamos, perdón, mañana vamos a presentar este proyecto en el FUEM eco Social, en la calle Duque de Sexto, 40. Y bueno, nos gustaría la asistencia de todas aquellas que, que sean convencidas de que de que es el momento de reactivar el movimiento, de crear redes, de pensar en esto y de actuar. Muchas gracias. <coughs>